bubbly. ¡Ana! ¡Qué bien! Ya estás aquí con nosotros para hacer ejercicio. No quería ser yo solita, así que la mandé a llamar. Ya tenemos una sorpresa para todos. Así que tenéis que estar aquí porque vamos a empezar este jueves con una actividad. Ok, sí. Sí, te extrañaba, Ana. Y miren, hoy tenemos muchísimo que compartirles a todos ustedes para que se quede con Hola El Salvador. Vamos a estar haciendo actividad física. Es jueves. Nosotros se lo prometimos ayer, ¿se recuerda? Entonces, hoy vamos a estar haciendo ejercicio. Nos vamos a poner a calentar. Yo solo le quiero adelantar al coach Jaime que hoy desayuné bien. Hoy no comí pan francés, Jaime. Así que ya hasta mi merienda hice de papaya. Así que hoy vamos a tener actividad física junto a adultos mayores. Para que usted, si de repente es adulto mayor o quiere hacer ejercicio con sus padres, abuelitos, nos acompañe. Así que les vamos a dar este espacio para que se puedan cambiar, puedan ponerse los tenis, se puedan poner una camiseta. Eso con lo que usted pueda sudar, ¿verdad? Y sentirse bien. Estamos en el mes del adulto mayor y es por eso que es muy importante que ustedes conozcan también esas actividades físicas que se pueden hacer desde casa. Esos ejercicios también que vamos a implementar, así que desde ya los invitamos a que se queden con nosotros porque son ejercicios y se los vamos a explicar paso a paso. Yo sé, usted me va a decir, es que mi papá o quizás mi abuelo no va a querer hacer ejercicio. Pues usted lo anima, lo agarra y le dice, papi o abuelito, abuelita, es por tu bien. O sea, tenés que hacer ejercicio, por lo menos caminar, sí. Trotar. Quizás trotar no, porque dependiendo de cada, de cómo es el cuerpo, si tiene alguna enfermedad cada persona, pero tal vez caminar rápido o hacer con un par de pesitas de 2 libras quizás, ¿verdad? Hay ciertos ejercicios o algunos movimientos o con solo estirar también, yo creo sí. Que ya es ganancia, porque ya cuando llegamos a cierta edad, lo que hacemos es estar en nuestra zona de confort. La verdad es que casi no hacemos ejercicio, quizás solo nos movemos a la cocina o solo nos sentamos y vemos solo El Salvador. Y no, lo queremos motivar a mucho más, a que después cuando termine Hola, usted diga, sí, quizás sí, hoy me voy a levantar, me voy a dar un bañito rapidito, me voy a poner los tenis. Y quizás muchos no tengan tenis, fíjate, ¿sí? Porque no es parte de la actividad física de su rutina diaria y queremos cambiar eso. Queremos cambiar eso y es por eso que hoy vamos a tener, usted ya conoce a nuestro coach Jaime de la O, que nos va a estar enseñando esas rutinas que podemos hacer con adultos mayores y para que estar cuidando también de sus músculos, de sus tendones, ligamentos, todo. La idea es que todos seamos saludables y nunca, pero nunca es tarde para comenzar. No diga, ay no, yo ya tengo tantos años y no, nunca hice ejercicio. ¿Cómo no? Si se puede. De repente usted siempre ha sido muy activo, pero ha empezado este 2023 un poco así sedentario. Hoy queremos sacarlo de eso. Pero mire, además de toda la buena actividad física, también tenemos nuestra sección finanzas. Hoy es jueves y queremos que usted se ordene financieramente, conozca estos buenísimos tips y vamos a hablar de errores y mal manejo de nuestras finanzas. ¿Cuáles son? Lo vamos a conocer más adelante en nuestra sección de finanzas, así que no se lo puede perder. Además, tenemos un tip express. Vamos a hablar de cómo evitar que se empañen los lentes con el uso de la mascarilla. ¿Ya le ha pasado esto a usted? De repente se pone la mascarilla y los lentes se vuelven blancos, casi que. Pues ahora vamos a tener un tip para que usted conozca, ¿verdad?, cómo puede hacer o no necesariamente gastar en las mascarillas, que a veces sí hay para no empañar lentes, pero son un poco más caritas, ¿verdad? Así que hoy vamos a conocerlo. También tenemos nuestra sección de tendencias. Hay muchas de las cuales vamos a estar hablando hoy. Y de hecho hay artistas también que han estado, pues, siendo virales a través de las redes sociales. No se lo puede perder porque soy mucho más bien a continuación aquí en Hola El Salvador. Hay muchísimo más. Ana, también tenemos ayuda para todas las personas que lastimosamente han perdido su mascotita. Por supuesto, Pame, mire, si usted conoce a un vecino, probablemente usted esté pasando por esta situación de que se le perdió su mascota, no se preocupe, usted puede mandarnos su foto a través de nuestro WhatsApp o también algunas fotografías que ya tenemos, las vamos a estar pasando más adelante en nuestra sección. Se busca mascota, eso es bien importante. Algunos ofrecen recompensa, pero a veces no es necesario la recompensa para poder ayudar. Usted sabe, cuando un miembro de nuestra familia se pierde, todos empezamos a llorar, nos ponemos tristes y es necesario ayudar.
ayudarlos los unos con los otros. Así que vamos a tener más adelante esta sección, Se Busca Mascota. Y también quiere saber qué le va a deparar el futuro hoy, si hay que salir o no con paraguas de la casa o con una buena limpia, niña. Bueno, hoy nos va a contar Luis Fernando Mencos con el horóscopo, así que preste atención antes de que usted salga de casa. Y bueno, también tenemos nuestra sección Noti Hola. Hoy en Noti Hola vamos a estar hablando acerca de la actividad física, que nos puede ayudar también a nuestro cerebro, no solamente a ciertos músculos o a ciertas partes de nuestro cuerpo, sino que también cuál es esa mejor actividad física que podemos hacer para seguir desarrollando nuestro cerebro. Así que esto y mucho más vamos a hablar aquí en Hola El Salvador. Prepárese porque ya se vienen esos ejercicios que más adelante vamos a tener con todos ustedes. Por supuesto, así que ya comenzamos. Vaya a ponerse por ahí los tenis o quédese en calcetines, ponga por ahí una alfombrita, una toalla, porque nosotros nos vamos a poner a estirar, a despertarnos bien en este día. ¡Listos! Ya para hacer ejercicio en este jueves. Le dijimos que hoy tenemos ejercicios especiales para el adulto mayor y ya está Jaime también con nosotros como coach para compartirnos toda esa actividad. Jaime, bienvenido. Gracias por la invitación. Muy agradecido y muy orgulloso de estar aquí celebrando el mes del adulto mayor junto con mis padres. Alcides y Ana, mire, conózcalos porque son adultos mayores fit. Cuéntanos, Jaime. Pues es muy importante en este mes hacer un llamado a la conciencia de la importancia de la actividad física, no solo en el adulto mayor, sino a todas las personas. Sin embargo, llegamos a una edad, a partir de los 30 años, que inicia algo que se llama sarcopenia, que es la pérdida del músculo, la pérdida de la masa muscular. Va acelerando su proceso cada año y a los 60, 70 alcanza su pico máximo. Por eso hay personas de 60, 70 años que ya no pueden caminar, que ya les cuesta levantarse, les cuesta ir al baño, simplemente porque no hay masa muscular. Entonces la idea es empezar a hacer ejercicio joven. Sin embargo, si no empecé joven, puedo empezar a cualquier edad. Nunca es tarde. Para evitar la sarcopenia y llegar a ser un adulto mayor independiente, que no necesitemos que nos ayuden a pararnos, que no necesitemos que nos lleven al baño, que podamos ir a caminar, que podamos disfrutar, que podamos levantar un nieto al perrito de la casa. Claro. Entonces, la importancia de hacer esto, y vamos a hacer por eso una demostración de ejercicios básicos que se pueden hacer en casa. Un entrenamiento funcional. ¿Qué significa eso? Es un entrenamiento a base del funcionamiento del cuerpo, que es indicado para niños de 6, 7, 8 años y para adultos mayores de 50, 60, 70, 80 años. No están contraindicados, excepto que exista alguna lesión, que a lo mejor es consultar al médico. Sin embargo, el funcionamiento del cuerpo es lo más importante. Así es que, ¿qué les parece si iniciamos? Iniciamos entonces, ya estamos listos. Vamos a hacer sentadillas. Dos series de 10 sentadillas. Nos colocamos con las rodillas ligeramente flexionadas, espalda recta, vista al frente, y vamos a hacer 10 sentadillas a la cuenta de 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomamos un descanso y aflojamos nuestras piernas. Estamos trabajando piernas y también el core, ¿ok? Por eso vamos a tener la espalda recta. ¿Qué es el core? La parte media de nuestro cuerpo, el núcleo. Y vamos a la segunda. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Aflojamos nuestras piernitas y vamos a hacer una sentadilla isométrica, que es una posición de sostenimiento. Vamos a colocar nuestras manos en esta posición. Vamos a flexionar nuestras piernas lo más abajo que podamos y vamos a contar 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¡Excelente! ¡Ay, yo estoy sorprendida por su papá! ¿Lo están haciendo? ¡Esos 20 segundos! ¡Súper chivo! Ellos entrenan... Así,
Se entrenan de 4 a 5 veces por semana. Me encanta, me encanta. 30 minutos es más que suficiente para un adulto mayor. Sí. ¿Okay? Y vamos buenísimo. A la segunda. 3, 2, los mismos 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, mira, excelente. A mí me dan ganas de, yo estoy en mi cabeza, no me rindo porque ellos no se mueven. O sea, si ellos no se levantan, no me levanto yo. Así de aquella pelea de que si él puede, yo también puedo hacerlo. No, y que súper chivo, estamos bien motivados, así. Vamos a hacer ahora una plancha. Ok. Que ya es un ejercicio un poquito más complicado en el que se trabaja también todo el cuerpo. Ok. Nos vamos al suelo y vamos a hacer nada más 20 segundos. Ok. Nos colocamos en el suelo. Con los brazos estirados. Puede ser en esta posición o con los brazos estirados. Si gustan, hagámoslo con los brazos estirados. Vamos a levantar nuestros glúteos y vamos a contar 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a hacer una más de 20 segundos. Y después vamos a hacer un ejercicio que a usted le encanta, las cachadas. Él dice que me encanta, pero no es cierto, Ana, no le crea. Hacíamos las cachadas. Ok, vamos a la segunda plancha. A la cuenta de 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, excelente. Ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado. Ok. Mi mamá de repente los adultos mayores que nos están viendo en casa, ellos pueden hacer estos ejercicios y tal vez bajarle al conteo. Correcto, nosotros pueden hacer 10 segundos. 20, ellos hacen 10 y así ir aumentando poco a poco. Correcto, sí, puede aumentar, hacer 5 segundos. Mañana otra vez hace 5 segundos y así hasta que llegue a 20 segundos. Okay. Por ejemplo, mi papá tiene... de estar haciendo pesas 3 años, pero de correr tiene 40. Mi papá pudiese aguantar un minuto. Okay. Sin embargo, eso no significa de que todos deban aguantar un minuto y eso no funcione. No, 5 segundos, 10 segundos, como yo digo, todo suma. Sí, cualquiera que diferente poco a poco. También de cada persona. Correcto, cada persona funciona diferente y no hay gente mejor ni peor. O sea, todos somos diferentes, pero lo importante es poner nuestro cuerpo en movimiento. Ok, ahorita trabajamos la parte de todo el cuerpo. Correcto. Ok. Vamos a hacer las pechadas. Mi mamá lo va a hacer como alguien que nunca ha hecho y le cuesta. Y mi papá y yo lo vamos a hacer como profesionales. ¡Woo! ¡Sí! Sí, bien. Venid a la par mía, papá. Bien, vamos a hacer... Entonces yo lo voy a hacer con Ana. Hágalo con mi mamá. No, niña, nos vamos a venir aquí. Va, vamos. Ustedes se van a colocar en esta posición y van a hacer 10 pechadas. Mi papá, tú lo vas a hacer diferente, en posición de plancha. ¿Ok? Vamos, papá. Papá. Y nosotros con las piernas cruzadas. Correcto. A la cuenta de 3. Vamos a hacer 10. Pero Ana está igual en modo pro. Pues no, lo van a tener que hacer como ella. Ana, ¿por qué? Era con las rodillas cruzadas. No, no dice Ana, no. 3, 2, vamos. 1, hasta abajo. 2, las estoy viendo. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Y descanso. ¿Pero qué pasa si yo no lo puedo hacer? Eso está muy difícil. Lo hago con las rodillas en el suelo. Sin ningún problema. Y hago 1, 2. Voy a hacer 5. 3, 4 y 5. Bien. Es mucho más fácil. Y vamos a hacer una segunda. Siempre de 10 repeticiones. ¿Ok? ¿Lo vamos a hacer básico o en modo pro? En modo pro. ¿En modo pro? ¡Vamos! Bien, vamos. 3, 2, vamos a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10. Muy bien, te quedas así, papá. Ahora nos paramos, tú quédate ahí. Vamos a hacer un ejercicio ya un poquito más difícil. Y la idea es demostrar que una persona, un adulto mayor, puede tener igual o mayor fuerza que un joven. Okay. Mi papá tiene, ¿cuántos? 77. 77 años. Ok, eso. Entonces puede hacer ejercicios que un joven de 15 años puede hacer. Wow. Vas a hacer la misma pechada y yo te voy a subir los pies. ¿Qué? Ah, ya. Vamos. Okay. Posición de pechada. Se siente posición de pechada. Vamos. Ok, abrí un poquito más los pies. Bien. Te voy a colocar yo mis piernas encima. Quiero pechadas, quiero 5. Vamos. 1, 2. 3, 4, 5. ¡Bien! Don Alcides, lo máximo, 77 años, a mucha honra, mire. Y bueno, yo creo que aquí estamos motivando más también a los jóvenes, porque se trata de llegar así, ¿verdad? De llegar más fuertes, de llegar nosotros así que podamos también aguantar, subir gradas. Todo esto que muchas veces hay jóvenes, ahorita decía Jaime, que joven, él puede hacer lo de jóvenes de 15 años, pero resulta que hoy hay jóvenes de 15 años que no les gusta hacer actividad física, que se cansan con una caminadita, y no se trata de eso. Mire que la vida después se lo va a agradecer su cuerpo mientras vas creciendo. Yo creo que nosotros siempre damos por hecho de que toda la vida vamos a ser jóvenes y que vamos a hacer las cosas por nosotros mismos, ¿verdad? Y a veces no es así. Yo siempre digo, hacer ejercicio es poder llegar a tus 80 años sin necesidad de ayuda todavía. O sea, de que alguien venga y te diga, vamos al bar. No, sino que sentarte y levantarte tú solo de la cama y del sofá. De eso se trata. Pero eso es con pura actividad física. Cuéntenos un poquito. Bueno, Ana, que la estábamos viendo, ella no quiso el básico. Ella dijo, yo modo pro. Cuéntenos su experiencia también haciendo ejercicio. Tal vez ha sido un poco menos paulatino que Alcides, pero qué bueno, porque también transmitieron todo eso en su hijo. Claro. Bueno, a mí siempre me ha gustado el ejercicio físico. Tengo muchos años de estarlo practicando. Claro, en menor intensidad, ¿verdad? Sí. Pero ahora, pues, ya vamos aprendiendo un poquito más y ya vamos aumentándole. Me gusta muchísimo. Sí. ¿Y qué le puede recomendar a todas las mujeres también que nos están viendo de ya a partir de la edad de adulto mayor a que se animen a hacer actividad física? Bueno, yo les pido, les recomiendo a todas las señoras de mi edad o más todavía, pues sí, que comiencen, si están jóvenes mejor todavía, para cuando lleguen a esta edad pues ya no se les dificulte mucho, ¿verdad? Quiere un poquito de sacrificio en todos los aspectos, pero siempre se puede, aunque sean unos 10 minutos al día, es suficiente. Sí. Ana, ¿y el coach es regañón o es bien tranquilo? No, es bien tranquilo. Ah, no sienta, Ana, porque a nosotros nos ha sacado chicharrón. Mire que con la Dani anduvimos toda como 15 días adoloridas. Y solo se ríe. Don Alcides, cuéntenos también, porque usted ha practicado 40 años las corridas y ahora pues está en el mundo de las pesas y así. Gracias a Dios, pues este jovencito me gustó el deporte. He sido corredor. Cuando ellos me conocieron, ya yo andaba en las calles. Usted ya lo conoció a él, corredor. Como heredó, sí. Entonces. Sí, yo solo salía a correr o en grupo. Los fines de semana siempre habían actividades. Y todo el tiempo me gustó correr. Y gracias a Dios, pues por eso a mis 77 todavía la hago. Súper bien, sí. Y es muy importante el tema que sí hay que tocar es que yo estoy enfermo. Sí, mis dos papás tienen padecimientos, ambos. Pero es combatir la enfermedad o que no se desarrolle o pararla a través de la actividad física. Sí. Porque eso es algo muy común. Yo no puedo hacer ejercicio porque tengo un problema en la columna, porque tengo una lesión, porque tengo fibromialgia, porque tengo diabetes. No, o sea, la idea hay miles. Es correcto. Entonces, ambos tienen padecimientos, cada quien en lo suyo. Y algunos médicos incluso les han dicho que no hagan ejercicio, algunos otros sí, pero yo me quedo con el sí. No quiero decir que sea malo el que dice que no, sino que cada quien tiene sus posiciones. Pero la mejor prevención o la mejor forma de combatir los padecimientos y enfermedades desde joven, especialmente en el adulto mayor, es a través de la actividad física. Tratemos de evitar la pastilla,
y concentrémonos en una alimentación saludable y un ejercicio para combatir, por decir un ejemplo, la diabetes. Sí, y la verdad que como adultos mayores, tal vez, obviamente, Ana y yo no lo estamos, pero nosotros hemos recibido tantos especialistas acá en Hola El Salvador y siempre la recomendación es alimentación saludable y actividad física. O sea, esa es el 100% de las respuestas ante cualquier temática que nosotros abordamos aquí en Hola El Salvador. Así que si nosotros lo podemos comenzar desde ya, va a ser muchísimo y muy buena la recomendación. Y como adultos mayores sabemos que vamos a llegar también, ¿verdad?, a esa etapa en la que de algo se puede padecer, pero lo podemos padecer de la mejor manera, no quedarnos sedentarios en cama o en casa también. Así que motivados para todos ustedes en este mes del adulto mayor. Y de verdad, qué alegría tenerlos donde sigues. Ana también, a mí me encantó porque cuando usted estaba haciendo las pechadas que le puso las piernas a don Alcides, Ana dijo, me pongo yo, dijo. Entonces yo dije, wow. Lo logra, mi papá lo logra. Súper chido. Sí, lo logra. Estábamos hablando de unas pechadas con peso y eso es muy bueno. Y gracias por el espacio, una invitación como siempre a todos, a que si nos están viendo, que nos levantemos del sofá y hagamos un poquito de actividad física. Mi papá era corredor por problemas de rodillas, ya no puede, pero hace pesas, no para, correcto. Entonces si tengo un padecimiento, si soy un adulto mayor y me duele algo, pues hacer ejercicio con la parte que no me duele. Jaime, ¿cómo hacemos para contactarlo? Si queremos hacer ejercicio con usted, ¿cómo hacemos? Mi teléfono personal es 7860-7071. Con mucho gusto los atiendo en Workouts, 2519-1208. Estamos ubicados en Antiguo Cuscatlán, cerca en la avenida Albert Einstein. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias por habernos acompañado, igual a ustedes. Gracias. Sí, y gracias, bueno, por invitarnos. Gracias, Ana, gracias, don Alcides, y también gracias, Jaime, por habernos acompañado. Y ya que hicimos actividad física, mire, muchos sabemos también que ya sea en el trabajo, en el colegio, jugando o en las actividades de casa, siempre vamos a estar propensos a sufrir alguna caída, un golpe, torceduras o sentir esos dolores musculares o algún tipo de inflamación. Así que hoy precisamente les queremos recomendar Bidefenac. ¿Qué es Bidefenac? Fíjense, es spray, esto viene en spray y es diclofenaco, efectivo para poder desinflamar cualquier golpe y además eficaz alivio contra esos dolores musculares, reumáticos y esguinces. Solamente debe aplicarlo sobre la zona donde usted sienta dolor, masajea levemente hasta que el producto seque y deja que actúe trayendo alivio. Así que para que en la cancha siempre des lo mejor, aplica Bidefenac y vive sin dolor. Ahí se lo recomendamos para que siempre antes de cualquier actividad física, Bidefenac cae muy bien. Así nosotros vamos con esta buenísima mañana de jueves con actividad física. Vamos a una pausa, pero nos vamos, Jaime, haciendo ejercicio. Burpees. Bye. Lo que más les gusta. Vamos. Burpees. Todos. Vamos. Bien, y así nosotros hemos comenzado, ¿sabe? Y también con buenas noticias para todos ustedes aquí en Hola El Salvador. Y me encanta porque yo también ya me fui a dar varias vueltas por ahí donde anda Dani ahorita. Y es que se encuentra en Office Depot, porque este regreso a clases hay que hacerlo con Office Depot precisamente. Y por eso la Dani nos va a mostrar qué promoción hay para todo este fin de semana. Adelante, Dani. Hola amigos de Hola El Salvador, miren, yo sí estoy súper contenta porque me encuentro aquí en Office Depot y usted pensará, ¿qué ando haciendo? Pues miren, han llegado las rebajas aquí a Office Depot del 26 al 31 de enero. O sea, mire, se puede llevar hasta un 30% de descuento en artículos escolares seleccionados. Aquí, por supuesto, estoy viendo muchísimo. También va a poder encontrar esas computadoras que usted necesita y, por supuesto, que se acople a todas sus necesidades. Además, una amplia gama de accesorios para poder armar también tu espacio de trabajo o de estudio. Así que este regreso a clases, hazlo tuyo, hazlo con Office Depot y les voy a comenzar a mostrar un poquito porque yo aquí estoy que miro a todas partes. Vámonos por aquí primero. Miren, hay una cantidad de computadoras de diferentes marcas, pero eso sí, con las mejores calidades y cualidades.
Por supuesto que siempre hablamos que es, depende de su necesidad, porque hay unas que son táctiles, la pantalla es táctil, hay otras que no, hay unas que tienen más capacidad, son más rápidas, tienen un software diferente. Por supuesto que aquí es, depende de lo que usted esté necesitando. De este lado tenemos las computadoras portátiles, de las cuales podemos encontrar diferentes tamaños. Por ejemplo, esta está bien chiquitita. Para mí es fundamental que pueda caber, digamos, en una cartera, así que esta está súper bonita. Hay otras que son un poco más grandes, como le menciono, tal vez si usted hace home office o de pronto tiene a los niños en casa y necesita una pantalla más grande, pues esa puede ser una excelente opción. Pero también hay otras que me gustan muchísimo y se las quiero mostrar, que son las computadoras de escritorio. Para este regreso a clases son increíbles y sobre todo para los niños. Así que también tenemos esta en diferentes colores. Podemos encontrar, miren, esta blanca, el teclado está increíble, está súper bonito, está grandísima. Miren, esta es una barra de sonido también que está súper bonita para que usted también la pueda aprovechar. Mire, también podemos ver esta que está negrita, que está súper linda, y vea la gran variedad que tienen en cuanto a computadores. Así que recuerden, Office Depot del 26 al 31 de enero, usted se puede llevar hasta el 30% de descuento también en artículos escolares seleccionados y puede realizar tus compras en línea y, por supuesto, también en la tienda más cercana. Recuerde que al realizar su pedido en línea, usted puede encontrar una amplia variedad de productos y también la entrega es completamente gratis. Así que este regreso de clases, hazlo tuyo, hazlo con Office Depot, artículos increíbles. Mire, hay descuento en artículos seleccionados. Esta es súper bonita para la computadora. También puede encontrar otras más. Y de este lado también hay accesorios como mouse. También podemos encontrar estas bonitas alfombritas que se pueden utilizar en el escritorio, esta para también el mouse. Mire, aquí hay una gran cantidad. Lo que usted está buscando, aquí lo puede encontrar en Office Depot. Y por supuesto, a los mejores precios y con la mejor calidad. La verdad es que la computadora ya la compré la vez pasada que vinimos, pero ahora estoy buscando un maletincito donde poderla llevar. Yo siempre digo que es mejor andarla en la cartera, pero en la cartera se puede andar con un buen protector. Así que ya estuve viendo unos por aquel lado que están muy bonitos, incluso en las tonalidades. Así que venga usted, recuerde, si todavía le hacen falta algunos artículos para el regreso a clase de sus niños, aquí en Office Depot es la mejor opción. Muy importante también que pueda aprovechar ese 30% de descuento del 26 al 31 de enero. Usted se puede llevar todo en artículos escolares, computadoras, impresoras, lo que usted necesite. Así que también arme su lugar de trabajo y de estudio gracias a Office Depot. Así que me voy a quedar aquí viendo también unos pendientes que tenía, que las niñas me dijeron. Y bueno, con esto vamos a regresar con más de Hola, pero yo me quedo haciendo mis compras. Y bueno, con eso nosotros continuamos con más de Hola El Salvador. Para todas las personas que dicen ya casi se está acercando febrero, el Día del Amor y la Amistad, pues le traemos a todos ustedes algo súper bonito. Y para eso le damos la bienvenida a nuestra invitada especial, Beverly de Rivas. ¿Cómo está? Bienvenida, hola. Muchas gracias. Muy bien, Daniela. Por acá muy contenta con buenas noticias de parte de Laboratorios Suizos y, por supuesto, nuestra marca líder en tintes Colestone. Perfecto, Beverly, muchísimas gracias. Hablemos acerca de esta increíble promoción, de esta dinámica, cómo lleva de nombre y también cómo podemos participar. Así es, fíjate que esta promoción para San Valentín se llama Enamórate con Colestone y es una promoción, bueno, realmente es una mega promoción que estamos realizando con el objetivo de poder premiar la preferencia de todas nuestras fieles consumidoras que tal como tú mencionas, ¿verdad? Nos encanta pues embellecernos día a día y hacen de Colestone su marca aliada. Esta es una promoción cuya dinámica es muy fácil para participar. Lo único que tienen que hacer nuestras amigas es adquirir dos kits de Colestone, cajita morada, como podemos observar acá, ingresar al código QR promocional que se encuentra acá pegado al producto, registrar sus datos personales, una fotografía de su ticket de compra y automáticamente podrán participar en este mega sorteo en el que vamos a estar regalando 100 super premios, Daniela. Está súper increíble y yo creo que ya
nos entusiasmamos demasiado y decimos, ¿cuáles serán esos premios? Y bueno, ya que estamos hablando también de una cantidad muy grande, quiere decir que habrá muchísimas ganadoras. Así que comencemos a hablar un poquito acerca de esos premios que tienen preparado para todas nosotras. Así es, fíjate que como gran premio tenemos un viaje para dos personas a Cancún con todos los gastos pagados desde el boleto de avión, la estadía, alimentación, tours y todas las sorpresas que estaremos brindando durante esta estadía. Adicional, vamos a regalar 5 estadías en Hotel de Cameron acá en El Salvador, por supuesto. Estaremos sorteando sesiones de spa en pareja, cambios de look en pareja, cenas románticas para que usted pueda disfrutar, ¿verdad?, de una noche romántica con su ser querido. Y por supuesto también habrán muchísimos premios de la marca Conair, entre secadoras, planchas, rizadoras para el cabello. Así es de que son 100 super premios los que nuestros amigos pueden ganar con esta mega promoción. ¡Qué increíble! Y es que estamos hablando de muchísimos premios, no simplemente el viaje increíble a Cancún, que yo creo que todos queremos, sino que también poder ir a vacacionar aquí a El Salvador, que es algo muy lindo, ese masaje, el cambio de look. Yo creo que tenemos muchísimos premios por los cuales queremos participar. Ahora bien, ¿dónde yo debo de ir a comprar mi artículo Colestone para poder participar en esta promoción? Sí, nuestros tintes Colestone los pueden adquirir en las diferentes cadenas de supermercado, en farmacias San Nicolás a nivel nacional, en tiendas mayoristas, almacenes de prestigio y en muchísimos establecimientos más. Perfecto, ahí está donde usted puede llegar. Me encantaría poder abordar ahora las fechas, desde cuándo está vigente la promoción y cuándo va a ser el último día que yo tengo para participar. Y por supuesto, hablemos cuándo va a ser la fecha del sorteo. La promoción inició el 10 de enero, finaliza el 20 de febrero y el gran sorteo lo estaremos realizando el 22 de febrero. Perfecto, ahí están las fechas, recuerde, usted tiene hasta el 20 de febrero, si usted se pone a pensar, todavía falta más o menos un mes, así que bien, usted se puede comprar 2 tintes que le van a funcionar increíbles durante el mes y va a poder participar. Si yo tengo alguna duda, alguna consulta de verle acerca de esta bonita dinámica, ¿dónde yo me puedo abocar en redes sociales? Sí, con mucho gusto. Si usted tiene alguna duda, desea mayor información sobre esta dinámica, nos puede encontrar en nuestras redes sociales. En el caso de Instagram, aparecemos como huela-sb o en nuestro sitio web como labsuizo.com. Perfecto, ahí está esa linda dinámica, enamórate con Colestone, para que usted pueda participar y por supuesto aprovechar estos premios que están muy bonitos. Beverly, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Hola. Bueno, muchas gracias y a enamorarnos con Colestone. Y siempre en temas relacionados a la salud, vamos a ver cuál es esa diferencia entre miopía y astigmatismo. ¿Se ha preguntado cuál es realmente la diferencia? ¿Quién es el que no ve de lejos? ¿Quién es el que realmente no ve de cerca? ¿Quieres saber cuál es la diferencia? Vamos a verla en la siguiente nota. Diferencia entre miopía y astigmatismo. La principal diferencia entre la miopía y el astigmatismo es que las personas que sufren de miopía ven mal los objetos que están lejos y los que están cerca los ven correctamente. En cambio, las personas con astigmatismo ven borroso, esto a cualquier distancia, ya sea de cerca o de lejos. Estos dos defectos visuales tienen una cosa en común, y es que son productos por errores de refracción. Para entenderlo mejor, esto ocurre cuando la luz no se enfoca sobre la retina de forma directa, lo que conlleva que haya visión borrosa. Además de la principal diferencia que hemos comentado, la causa y los síntomas que producen el astigmatismo y la miopía también son diferentes. Hay ocasiones en las que las personas que tienen miopía pueden sufrir algo de astigmatismo, y este último puede darse también con la hipermetropía, por lo que muchas veces estas afecciones se dan al mismo tiempo. Normalmente la aparición de la miopía se suele originar por variaciones biológicas de la visión que provoca fallos en los componentes del ojo. Los síntomas se pueden dar desde edades tempranas y si no se soluciona a tiempo, pueden aumentar a medida que pasan los años y la persona se va haciendo adulta. Aún así, a los 18 años la miopía se estabiliza y, como hemos comentado, puede darse conjuntamente con el astigmatismo.
Los síntomas más importantes de la miopía es que se tiene una visión borrosa de los objetos lejanos, mientras que los que provoca que se vea borroso en el astigmatismo es que la luz de los objetos que entra en el ojo se enfoca en varios puntos de la retina. Estos síntomas que se dan en el astigmatismo dependen de la edad de la persona, de la graduación que tenga o de la agudeza visual. Con el astigmatismo también resulta complicado ver y percibir los detalles a cualquier distancia. Y qué bueno que nos sigue acompañando, mira, aquí en Hola El Salvador, porque también cada jueves nosotros nos gusta presentarles nuestras cápsulas de mujeres al volante. ¿Quién dice que las mujeres no podemos conocer más acerca de los vehículos? O de repente le ha pasado que usted dice, me bajaron porque como soy mujer, pues eso que ya no le ocurra. Hoy vamos a aprender un poco sobre las baterías y también otra cosa más que yo sé que probablemente muchos de ustedes desconocen. Vamos a ver mujeres al volante junto a Ana. Familia de Hola El Salvador, nos hemos trasladado a El Taller Mecánica Especializada, donde vamos a hablar acerca de diferentes temas. La batería, sobrecalentamiento del vehículo y cómo cambiar una llanta de repuesto. Aquí, en sus cápsulas, Mujeres al Volante. Quedarse sin batería en un vehículo es un problema del que es posible salir pasando corriente desde otro carro. Es decir, hacer un puente eléctrico que brinde la energía necesaria para encender el motor y de esta forma el alternador proporcione corriente eléctrica a la batería de nuestro auto. Ana, ¿por qué es necesario cambiar o reemplazar nuestra batería? Bueno, es importante porque de esa manera no tenemos percances. Si usted está en su oficina, por ejemplo, y al salir ya no cuenta con que su vehículo ya no arranca, exacto. Entonces, como para evitar esos inconvenientes, hay dos indicios que nos pueden ayudar como para poder saber en qué momento reemplazar la batería. Si ha sido dueño de este carro por más de 2 años y nunca le ha reemplazado la batería, entonces es momento de chequearla para poder reemplazarla. Porque el promedio en el que duran las baterías, el promedio de vida, es de 1 a 2 años. El otro indicio es que si en el arranque en frío, es decir, en la mañana que usted se sube al vehículo, no arranca como es debido o siente que cuesta un poquito, entonces también es momento de chequearla y considerar reemplazarla. El carro no arrancó, ahora es momento de sacar los cables y de saber cómo los voy a colocar. Excelente. Bueno, los cables están uno rojo y uno negro. El rojo es para el positivo, como podemos ver aquí está el signo más. Entonces se levanta esa parte de acá y colocamos el cable de esa manera, veamos. Y está el negativo, que en este caso es la parte, este otro borne. Y el negativo nos da el indicio porque lleva un cable que va pegado a esa parte del vehículo. Entonces ese es el indicio que es el negativo. Y ahora lo hacemos del otro carro. Una vez colocados los cables, ¿qué sigue? Arrancamos el vehículo del que estamos trasladando la carga y ahí tenemos que esperar. Si la batería está totalmente muerta, tendríamos que esperar de 1 a 2 minutos acelerando un poco el vehículo para que pueda pasar carga. ¿Esta técnica es 100% efectiva? No todo el tiempo, porque si definitivamente la carga, de verdad la batería ya no funciona, entonces ya nunca va a arrancar. No va a arrancar. Así y es necesario cambiar la batería, ahí sí la reemplazamos entonces. Exactamente. Perfecto. Ana, muchísimas gracias por enseñarnos cómo debemos hacer para traspasarnos energía de un vehículo a otro. ¿Cómo podemos hacer para venir y traer nuestros vehículos? Bien, pueden hacer su cita si tienen alguna duda con respecto al régimen de carga. Pueden hacer su cita por medio de WhatsApp al 7986-0211 o visitarnos en nuestras redes sociales con Facebook como El Taller SB y en Instagram como El Taller-SB. Perfecto. Gracias, Ana. Nosotros así seguimos con más.
Gracias, Ana. Y bueno, ahí estábamos conociendo un poco más en nuestras cápsulas de Mujeres al Volante, que esperamos que les sea de mucha utilidad a todas ustedes. Ahora también les queremos compartir unos tips para que puedan elaborar un currículum vitae profesional. Sabemos que con el tiempo ha ido cambiando la forma de presentación, ¿verdad? Pero hoy para eso queremos hablarles al respecto. Vamos a verlo. Tips para elaborar un currículum vitae profesional. Incluye tus datos personales. Recuerda escribir tu nombre completo, teléfono de contacto y correo electrónico. Por favor, revisa que tu correo electrónico sea profesional, serio y formal. Resalta tus logros. Al escribir tu trayectoria profesional, lo importante es que describas cuáles fueron tus responsabilidades y tus logros, así como lo que ellos implicaron. Es decir, que reflejes si lideraste equipos de trabajo o pudiste negociar con puestos ejecutivos de alto nivel, por ejemplo. Revisa la ortografía. El que escribas un currículum breve, conciso y sin faltas de ortografía habla de tu buena atención a los detalles, la forma en la que controlas la calidad de tu trabajo y además refleja lo que te tomas en serio en la búsqueda del empleo. Averigua si debes incluir tu foto. Para algunas compañías es importante ver la cara de los candidatos en sus vacantes. En la medida de lo posible, trata de investigar con personas que trabajen en la empresa a la que quieres aplicar si prefieren que los currículums tengan foto o no. Sé honesto. Con la existencia de tantas aplicaciones para detectar plagios y las redes sociales profesionales, hoy es más fácil detectar si estás mintiendo en tu currículum. Si mientes en tu CV, no solo te perderás de una oportunidad laboral, sino que podrías entrar a la lista negra de defraudadores y nadie querrá tomarse el riesgo de contratarte. Revísalo bien antes de entregarlo. No te preocupes si tu currículum no queda a la primera. Es muy común que queramos incluir todo lo que hemos estudiado y logrado en nuestra vida. En el primer borrador que hagas, se vale poner todo lo que quieras. Si salen 10 hojas, está bien. Sin embargo, es importante que vuelvas a leerlo con calma para que puedas tachar los adjetivos. 9 de la mañana con 42 minutos. Seguimos con más aquí en Hola El Salvador. La semana pasada veíamos cómo nosotros podríamos salir adelante con nuestras finanzas. Pues ahora vamos a hablar acerca de esos errores y también el mal manejo de finanzas personales para que usted ponga atención y no los cometamos y podamos seguir llevando unas finanzas sanas, saludables. Así como nos dice el experto que ya está con nosotros. Bienvenido, Jorge. Buenos días, Ana Yancy. No, mire, tratando de hacer énfasis del lado contrario. Ya vimos cómo la planificación es importante, ya vimos cómo el control de los gastos es importante, una debida planificación es importante. Pero yo quiero recalcar los errores y el mal manejo que nosotros hacemos y cómo nos hacen caer en una desgracia financiera suavecito, sin darnos cuenta. Y hay que ser humildes también para poder saber en qué momento usted tiene que pedir ayuda, una verdadera asesoría por alguien que sepa. No deben de ser empleados de una institución financiera. Recuerden que ellos van tras su comisión, van tras que le aprueben el crédito que usted está solicitando. Mientras que si usted busca un asesor, le puede decir, no, mira, este préstamo, así como te lo están dando, no te conviene por esto, esto y eso. ¿Verdad? Sí. Eso lo tienen que tomar en cuenta. Es bien diferente. ¿Qué es el mal manejo de las finanzas personales? Primero, no contar con un fondo de emergencia, que es diferente al ahorro. Ok, pero definamos el fondo de emergencia. Vale. Porque tengo entendido de que deberíamos de sobrevivir por lo menos 3 meses. 6, dicen los expertos. 6. Usted tiene que tener el equivalente a 6 meses de salario, de honorarios o como usted se haya estipulado sus ingresos, como fondo de emergencia. ¿Cuál es la diferencia con el ahorro? El fondo de emergencia, usted gana $1,000 y usted tiene $6,000. Ya cumplió con su fondo de emergencia y lo deja quieto ahí en espera. Tranquilo. Y ojalá no lo tenga que utilizar. ¿Ese fondo de emergencia está bien en un banco o está bien? Está bien en un banco. Es que si usted lo tiene debajo de la cama, lo va a agarrar el viernes a las 2 de la mañana. Okay. ¿Sí? Mejor que lo tenga en un banco. Pero ¿qué es el ahorro? El ahorro, acuérdese que va en la planificación financiera personal suya.
donde es el primer producto financiero que usted paga, entre comillas, es decir, lo quita y lo guarda. Y ese ahorro va tras un fin. Usted tiene metas a corto, mediano y largo plazo. Dependiendo cómo usted tenga la planificación, así va a utilizar el ahorro. Por ejemplo, terminar de pagar mi carro, viajar. Lo que usted haya estipulado, cualquier meta que usted haya hecho. Quiero hacer énfasis porque el fondo de emergencia y el ahorrar son dos cosas diferentes. Hay personas que lo confunden y que piensan que el fondo de emergencia es el ahorro. No, lo ideal son dos cantidades diferentes. Uno es estático, usted llega a sus seis equivalentes de seis meses de salario, ahí lo deja. Claro, si usted me dice, no, mire, yo quiero tener nuevo, bueno, tenga nueve, pues, está bien. Pero el ahorro es diferente, porque el ahorro ya va planificado. En el mal manejo de las finanzas personales, definitivamente yo que lo le traigo acá es un extracto de estudios internacionales, europeos también, que los hemos unido y parecen tonteritas, pero que realmente perjudican. Por ejemplo, comprar comida con tarjetas de crédito. Ese podría ser el primer error. Es un gran error. Común, digamos. Es un gran error comprar comida con tarjetas de crédito. No me estoy refiriendo a hacer el súper, porque usted me puede decir, yo hago el súper con tarjeta de crédito, pero a fin de mes lo pago. No estoy hablando de eso. Eso le iba a decir yo. Hay personas que utilizan su tarjeta de crédito para todo, porque ahí podemos acumular mías. Pero puntos, pagan totalidad. Pero lo pagan cabal, sí, al final de mes de un solo. Le fue mal, dos sustos, pero lo pagan, ¿sí? No, yo estoy hablando comprar comida, eso de que a usted le agarró la tarde y tiene que almorzar en la calle. Así. Ahí van. Y que la hamburguesa, y que el hot dog, y que la pizza. Y el café. Ahí va. Eso es un gran error. Pagar únicamente el pago mínimo sugerido de las tarjetas. Eso no deben de hacerlo. Estamos hablando anteriormente de que hay personas que utilizan las tarjetas, pagan totalidad o en dos sustos, está bien. No se acomode a pagar el pago mínimo, porque usted va a entrar en un remolino financiero con ese producto. Nunca va a salir. ¿Por qué? Porque siempre le van a estar acumulando. Cometemos muchos errores con la tarjeta de crédito. No quiero ahondar porque ya lo hemos ahondado, sino que quiero señalar nada más los errores. Como por ejemplo, que las personas no entienden fecha de corte con fecha última de pago. Todos los días generan intereses. Por eso es un error estar pagando pagos mínimos. Gastarte tu quincena en una noche de fanfarria, que saliste y te echaste y te fue bien, conseguiste novio y te la gastaste. Bueno. Y no pagamos nada de lo que teníamos que haber pagado. ¿Cómo si te la gastaste? Aquí viene el problema cuando tú te pasa eso. Empezás a pedir prestado. Y no solo a los amigos, a quien sea. A la familia. Ya empezás a pedir prestado porque te metiste en un problema. Y esto podrá decir, a mí no me pasa, tal vez a usted no. Pero nadie le va a contar que comete ese error. Pero es bien común que se cometa ese error financiero. Otra cosa, comprar cosas que no necesitas. Solamente por un impulso que estás triste y que te querés poner ese vestido, te querés poner esa camisa, ese pantalón. Vas pasando por ahí, lo compras, no lo necesitas, pero eso te hace sentir bien, porque estás triste, estás pasando un momento mal. Tú tienes que controlar ese impulso de comprar cosas totalmente innecesarias. Y peor si es con crédito también. Es muy difícil que lo hayas contado, Ana Yancy. Es que ese es el problema, que aquí las personas es muy difícil. Pero vale también cabe la posibilidad que andes ahí el dinero y lo compres. Da igual, te estás gastando algo innecesario. Hay algo que nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos años, personas que compran casa por encima de sus posibilidades económicas, con la esperanza de que uno de los dos cónyuges va a conseguir un mejor trabajo y entonces va a ganar más y entonces la cuota se va a adecuar y ya no va a ser un problema. Pasa el tiempo y a lo mejor no consigue trabajo y usted está pagando una casa fuera de sus posibilidades económicas. Sacar varios créditos o créditos personales sin saber por qué lo está haciendo, simplemente porque usted está gastando demasiado. Eso es un gran error. Ya no hablemos de gastos hormiga, porque esos son totalmente innecesarios y creo que los hemos agotado bastante bien. Y yo creo que las personas tienen bien claro lo que son esos gastos hormiga. Algo bien fundamental, gastar más de lo que ganas. Las tarjetas de crédito te incitan a eso.
Tú ganas $800, pero tienes dos tarjetas de $2,500 cada una y las tenés más o menos controladas según tú. Pero estás pagando todos los meses dos pagos. Todos los meses estás pagando dos pagos. Entonces se confunde tu liquidez, tu salario, con la posibilidad de utilizar tus tarjetas. Pero tú estás pagando dos productos financieros solo ahí. Uh-huh. Y esa erogación, quién sabe cuánto es. Si tú ganas $800, a lo mejor la erogación son $400. Es la mitad de tu salario. Sí. Eso te induce a que tengas que terminar tu mes con tarjeta de crédito. Entonces eso lo tienes que tener bien claro. Y algo que nunca nos vamos a cansar, no tener una verdadera planificación financiera. Eso es el mayor caos y el mayor error y que te hace tener el mal manejo en tus finanzas personales. Fíjate bien, las principales consecuencias de tomar malas decisiones financieras se pueden poner, que son cuatro. Las principales consecuencias de todo lo que hemos hablado, no tener el fondo de emergencia, no tener el ahorro, comprar gastar comidas más, con tarjetas de crédito, pagar el pago mínimo, todo eso, sí, nos trae cuatro consecuencias grandes. Uno, falta de liquidez. Tú no tenés liquidez. Tú tenés dinero en un plástico, en un crédito a la vista, pero tú liquidez no tenés. No tenés ni ahorros, no tenés liquidez en este momento porque prácticamente todo lo debes. No tenés liquidez, es una consecuencia de los errores y del mal manejo de tus finanzas. El aumento de deuda. Las deudas se te van disparando, se te van incrementando. No solamente en el monto de cada producto financiero, probablemente con productos nuevos que tú vas adquiriendo porque según tú estás teniendo el control de tus finanzas y con un nuevo crédito vas a pagar dos que debes, te vas a quedar con uno grande supuestamente y te quedan dos chiquitos. Si tú no es así la cuestión, eso te hace tener más deudas. Eso te acarrea a tener una insatisfacción en tus necesidades básicas familiarmente hablando. Ya eso te hace disminuir tu calidad de vida. Ya te hace que comas mal. Ya te hace que no tengas diversiones, entre comillas o entre paréntesis, los niños. Te estás sometiendo a una tortura a los niños que ellos no tienen la culpa. Ya no les puedes comprar ni la minuta, ni el sorbete el fin de semana, sí, ni el par de pupusitas que ellos esperan, pues, que así los acostumbraste. Entonces, cuando ya tu calidad de vida se ve afectada, ya es un signo de alarma, ya es un signo que tú tienes que ver, que tienes que retomar todo, te tienes que asesorar, debes de dejarte orientar por alguien que sepa, porque no vas a ningún lado. Y aquí no te estoy metiendo que si tu cónyuge también está igual que tú. No te estoy metiendo que hay enfermedades, no te estoy metiendo que tu suegra vive contigo, que tu mami vive contigo. Todas esas cuestiones es muy común en la familia salvadoreña, ¿verdad? Entonces, tú tienes que hacer un alto ahí y ver cómo puedes reestructurar todo. ¿Cuál es la otra consecuencia? Unidos, el mal manejo y las principales consecuencias resultan ser las principales causantes de tu alto endeudamiento. Cuando tú vienes a ver, vienes a palpar y a sentir, tu endeudamiento está desbordado, está totalmente fuera de control. Entonces, esos errores y mal manejo te llevan a eso, a un alto endeudamiento muy difícil de salir. Creo que regresamos al tema del 28, el 27 de diciembre, donde era lo primero que tú tenías que hacer cuando te encontrabas en ese alto endeudamiento. Postergar los problemas financieros únicamente los van a hacer más grandes. Y aquello de que estamos en enero, no voy a llegar a mayo, allá por junio voy a ver qué hago. Eso, postergar tus problemas financieros, las consecuencias son que van a ser más grandes tus problemas. Voy a ver qué hago dejando de pagar o voy a ver qué hago pagando el mínimo. Cualquier cosa, porque hay personas que cumplen con todos sus productos financieros, pero viven con tarjeta, porque todos sus salarios se van a cumplir. Es bien común oír, no, es que yo tengo al día todo, pero cuando tú ya les haces, ¿cuánto tú pagas de casa, de servicios, colegio, te sale con que gastas más de lo que te ingresa? Ya en la planificación. Claro, entonces eso es el problema. Hay otras cosas, que hay muchas personas que piensan que por sí mismo pueden solventar la situación.
no, ya hay alguien en el banco que me está ayudando y entonces me está resolviendo todo y ya me dijo y me ha dado buenos consejos, quizás lo voy a agarrar. Ese es el peor error que tenés. Cuando tú no tienes la conciencia en qué gastas, no importa cuánto ganes, siempre va a ser insuficiente. Cuando tú no tienes conciencia de lo que gastas, no importa lo que ganes, siempre va a ser insuficiente. Imagina qué tristeza. Hay personas que dicen, no, a mí con que me incrementen el salario puedo. No van a poder. No van a poder. Y lo otro que yo les quería hacer mención es a los empresarios o a los emprendedores, que hay muchos que se han convertido en empresarios como usted, que cometen tal vez unos errores pequeños que hacen los emprendedores o pequeños empresarios. No estoy hablando de las grandes empresas, ¿verdad? No, no soy yo quien puede dirigirlos a ellos. Pero, por ejemplo, un problema bien grande es no separar las finanzas personales de las del negocio. Tener mezclado. Cuando usted tiene a su disposición dinero meramente del negocio y usted tiene una necesidad personal, viene y lo toma. Ese es un problema porque usted está mezclando todo. Lo indicado es tener por separado su cuenta personal, su cuenta del negocio. ¿Y qué es lo que hay que hacer para evitar ese problema? Asignarse un salario. Asignarse un salario de acuerdo a lo que la empresita le puede estar dando. No me va a venir que se va a recetar $3,000 cuando la venta de son 3,500. Y usted va a ganar $3,000 porque eso necesita para pagar todas sus deudas. Aquí usted tiene que diferenciar. Una cosa es que usted esté endeudado en calidad personal. Otra cosa es que se le prendió el foco y usted está emprendiendo con un negocio que no le está yendo mal. Entonces, si usted ya probó lo amargo y está empezando a probar lo dulcito, no lo confunda, que lo más que se le va a hacer es agrio, pero ni dulce. Entonces, si usted se para mediante un salario, usted se pone un salario y no confunde, estamos bien. Lo otro, no ahorrar las utilidades. Me quedo ahí solamente diciéndoles algo. Todas aquellas personas que piensan que las utilidades que le ha dado su emprendimiento los puede tomar y no tiene que ahorrarlos o reinvertirlos, usted está equivocado. Esos consejos últimos que son para emprendedores, ténganlos muy en cuenta. Cualquier cosa estamos a la orden para cualquier consulta, cualquier asesoría. Muy bien. Oye. Perfecto. Aquí tengo yo los contactos, 2264-4939 y 7081-3613 para que usted agende. Me gustó esos últimos consejitos también. Sí. Y a tratar de evitar lo más que se puede cometer todos esos errores para que así nosotros logremos un buen manejo de las finanzas. Ok, perfecto. Gracias, Jorge. Bueno, un placer siempre estar dando estos temas porque ojalá pongan atención. Estamos poniendo atención, bueno, pues, y tomamos nota. Bueno, pues eso es bueno. Gracias. Nosotros así seguimos con más de Hola El Salvador. Tenemos espectáculos. Y continuamos con más aquí en Hola El Salvador. Vamos con nuestra sección de noticias, Notiola, y queremos comentarle también un poquito de lo que está pasando en Ucrania. Y bueno, hay una pregunta que muchas personas se hacen. El por qué este envío de tanques a Ucrania representa un nuevo paso para el feroz en Occidente. Pues mire, tras semanas en las cuales Polonia y también otros miembros de la OTAN presionaron abiertamente a Alemania para que pudiera mandar esos tanques Leopard 2 a Ucrania, finalmente parece que Estados Unidos y algunos de sus aliados de la Unión Europea van a poder enviar esos vehículos blindados, una medida impensable hace meses, a la primera línea de combate contra Rusia. Se trata de una decisión sustancial, la verdad, en parte porque estas, a diferencia de los sistemas de defensa antiaérea o los misiles antitanque, no son armas defensivas. Al igual que los sistemas de artillería y cohetes que los precedieron, están pensados para golpear con fuerza a las tropas rusas en una ofensiva terrestre. Pero, a diferencia de esos sistemas, su objetivo inequívoco también es que Ucrania recupere territorio. Esto es nuevo y feroz, y se trata también de una OTAN sin miedo. La decisión conjunta de Estados Unidos y Europa de poder enviar tanques a Ucrania no es la exhibición de democracia que podría parecer. A lo largo de las semanas de disputas y también de discusiones en torno a todo eso que está ocurriendo también en Berlín, algunos en Moscú habrán oído algo distinto a la desunión.
un occidente que contempla el envío de su armamento más agresivo a un estado al que hace un año consideraba incapaz incluso de poder discutir seriamente su ingreso a la OTAN. Una alianza del tamaño y las diferentes historias de la OTAN siempre tendría algunos desacuerdos sobre cómo manejar la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Polonia ha experimentado el dominio soviético y muchos de sus ciudadanos pueden recordar cómo se sintió aquella versión del imperialismo ruso. Alemania, bajo los nazis, soltó por última vez sus tanques en el peor episodio de derramamiento de sangre del continente hasta la fecha. Muchos altos cargos de su encumbrado partido, donde militar canciller Olaf ha estado peligrosamente cerca. Habría sido también sorprendente que todas estas potencias europeas hubieran estado de acuerdo desde el primer día. Pero los planes de Estados Unidos de enviar 30 tanques Abraham a Ucrania, en gran medida simbólicos, según dos funcionarios estadounidenses que son familiarizados con las deliberaciones, han levantado también a Alemania lo suficiente como para poder retirar esas objeciones al envío de los tanques Leopard. Así que eso ha dejado sorprendido a muchas personas, ya que esos tanques se van a hacer presentes durante estos días y bueno, van a ayudar, ¿verdad? No solo a defender, sino que también a atacar en la primera línea de Ucrania contra Rusia. Gracias, Dani. Vamos a continuar con más de Noti Hola. Y saben, muchas veces los científicos nos dan información de todas estas investigaciones que ellos están haciendo y resulta que se sigue investigando la rotación de la Tierra y también acerca del núcleo que esta contiene. Y la última información dice que al parecer está desacelerado el núcleo de la Tierra, es decir, que está en un movimiento más lento que hace algunos años. Así dijeron ellos que desaceleró su rotación respecto a la superficie, y es que el núcleo había acelerado su rotación respecto al resto de la Tierra, pero esto fue a principios de 1970. El próximo ciclo ocurrirá a mediados de los años 2040, decían los investigadores. ¿Qué es el núcleo de la Tierra? Pues es una esfera caliente del tamaño de Plutón y ralentizó su rotación y podría estar girando más lento que la superficie, según un informe que añade más controversia a un tema que incluso está dividiendo a los expertos. Este planeta, dentro de nuestro planeta, como muchos dicen, está a unos 5.000 kilómetros de la superficie y constituido esencialmente de hierro. Dejó de girar con más rapidez que la superficie e incluso podría haber disminuido de velocidad, así sugiere este estudio publicado esta semana por Nature Geoscience. El mecanismo exacto de rotación de esta esfera libre de movimiento, puesto que flota en el líquido del núcleo externo, sigue siendo difícil de descifrar, decían ellos. Lo poco que se sabe se basa en el análisis de las ondas sísmicas provocadas por los terremotos cuando pasan por el centro del planeta. Al analizar todos los datos de estas ondas sísmicas, en las últimas 6 décadas, diferentes especialistas concluyen que la rotación del núcleo se ha frenado hasta situarse al mismo nivel que la superficie hacia 2009. Desde entonces parece haberse ralentizado aún más. Un ciclo completo con una rotación más rápida y luego más lenta de este movimiento dura alrededor de 7 décadas, decían ellos. El núcleo aceleró su rotación respecto al resto de la Tierra, como mencionábamos, en 1970. Pero para 2040 podría estar completamente pausado. Hasta la fecha hay pocas indicaciones sobre la influencia de esta rotación en la superficie terrestre, pero los dos autores se muestran convencidos de que existen vínculos físicos entre todas las capas que componen esta Tierra. Es un estudio muy prudente efectuado por excelentes científicos que utilizaron muchos datos, aclaraban ellos. Estaba incluso John Vidal, sismólogo de la Universidad de California del Sur, pero a su juicio, ninguno de los modelos existentes explican realmente bien todos los datos disponibles. Así que eso es lo último que han sacado los científicos respecto a la rotación de la Tierra y al núcleo, que al parecer va cada vez más lento. Muy bien, y ahora cambiamos completamente de información y nos vamos a trasladar al mundo de los deportes. ¿Por qué? Porque hay un nuevo estudio que dice que según la actividad física que practiquemos o hay una actividad física en específico que nos ayuda a proteger más a nuestro cerebro que otras. Imagínese, ¿qué pasaría si usted
pudiera saber cuál de todas las cosas que hacemos a diario, por ejemplo, caminar de una habitación a otra, preparar la presentación en nuestro escritorio, ordenar la cama, subir, bajar escaleras, para dejar la ropa doblada tal vez, o salir a correr alrededor de la cuadra, bueno, esto ayudan o dañan más a nuestro cerebro. Este estudio intentó responder a esa pregunta colocando monitores de actividad en los muslos de casi 4.500 personas en el Reino Unido y rastreando sus movimientos las 24 horas durante 7 días. Y luego los investigadores examinaron cómo el comportamiento de los participantes afectaba su memoria a corto plazo, sus habilidades de resolución de problemas y de procesamiento. ¿Saben? Estas son las buenas noticias. Las personas que dedicaron incluso pequeñas cantidades de tiempo a actividades más vigorosas, tan solo de 6 a 9 minutos, en comparación con estar sentados o dormir o hacer esas actividades suaves, tuvieron puntajes cognitivos más altos. La actividad física moderada generalmente se define como caminar a paso ligero, andar en bicicleta, subir y bajar escaleras corriendo, caminar, el movimiento vigoroso, el baile aeróbico o correr o trotar, nadar, andar en bicicleta por una colina, todo eso es lo que aumenta el ritmo cardíaco y la respiración. Pues este estudio se publicó y se encontró que hacer poco menos de 10 minutos de esfuerzo moderado a vigoroso cada día mejoró la memoria de los participantes del estudio, pero tuvo su mayor impacto en los procesos ejecutivos, como la planificación y la organización. La mejora cognitiva fue modesta, pero a medida que se pasaba más tiempo haciendo ejercicios más enérgicos, los beneficios iban creciendo. Dado que no monitoreamos la capacidad cognitiva de los participantes a lo largo de los años, esto puede significar simplemente que aquellos individuos que se mueven más tienden a tener una mayor capacidad cognitiva en promedio. Es decir, tenemos otra razón más para seguir haciendo ejercicio, para movernos, tal vez para subir, bajar las gradas, crear todos esos ejercicios también de memoria, de planificación, como crear el menú de la casa, la lonchera de los niños, pero el truco está en seguirse moviendo. Así que son excelentes noticias y si usted ya lo hace, a seguirlo haciendo y dedicarle por lo menos esos 30 minutos diarios a la movilidad y a la agilización de las tareas. Con esto, vamos a seguir con más de Hola. Muchísimas gracias, Ana, y se llegó el momento de nuestro Tip Express y en este momento vamos a hablar de todas las personas que sufrimos un poquito con la mascarilla y los lentes. No me va a dejar mentir que decimos, sí, quiero andar mis lentes, pero me tengo que poner la mascarilla, pero se me empañan demasiado. Así que aquí le traemos estos pequeños tips que le van a servir muchísimo al momento de ponerse sus lentes al mismo tiempo que la mascarilla. Vamos a empezar con el primero. Obviamente tenemos nuestros lentes puestecitos y se llegó el momento de que nosotros vamos a algún lugar y nos tenemos que poner esto. Pues mire, el primer paso simplemente es darle una vueltecita, dos vueltecitas así, mira, para que quede la mascarilla bien cerradita. También lo hacemos también de este lado, uno y dos. Esta vuelta, ya cuando queda aquí el nudito, usted se puede ubicar la mascarilla de este lado y así ya cerramos y no hay ningún problema, los lentes no se empañan, así como usted lo puede ver. Esta es una forma de poderlo ubicar y aparte también nos protegemos de que la mascarilla está ubicada de una buena forma. Ahora bien, ¿cuál es la otra manera? Para no poder hacer las vueltecitas y que se nos estén zafando, también está hacer un nudito. Y ese es súper sencillo, es el nudito más práctico del mundo. Unimos aquí la mascarilla y luego hacemos este pequeño nudito. Vamos a hacerlo en la parte más baja, más pegadita a la mascarilla, de esta manera. ¿Ya ve cómo queda aquí? Y luego hacemos el del otro ladito. ¿Para qué? Para que el aire pues no llegue a los lentes y así no nos empañen tan rápido los lentes. Nos va a quedar de esta manera, muy parecida a la otra. Luego nosotros la doblamos y ya nos podemos poner la mascarilla con total libertad. Mira, nos la ponemos de este lado acá. Y ya nos queda bien amarradita acá. Igualmente, no se empañan para nada los lentes. Aquí estoy respirando. Queda súper bien.
Ahora vamos a tener una que también sirve muchísimo. Si usted siente que esto es muy apretado y que de por sí a la mascarilla lo sofoca muchísimo, pues mire, tenemos también este para que usted también lo pueda poner muy en práctica, y es poder agarrar un poquito de jabón líquido, el que ocupa tal vez para lavar los platos. Nosotros ponemos una gotita, chiquitita, 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 chiquitita. ¿Para qué sirve esto? Pues mire, vamos a hacer algo. Vamos a ponerlo solo en un lado del lente. Se pone en este lado y se pone otro poquito de este lado. Nosotros lo llenamos. Obviamente no lo va a manchar porque no tiene agua. Entonces simplemente lo limpiamos de este lado y también le pasamos como, es como una protección. Esto va a permitir que aunque sí tenga entrada de aire en la mascarilla, pues su lente no se va a empañar. Esto es mágico. Así que aquí vemos, vamos a poner este aquí. Este se supone ya está protegido y este no. Así que vamos a comenzar a probar. Esa no tiene nuditos, no le vamos a dar la vuelta como comúnmente usted la puede utilizar en casa o cuando sale tal vez. Veamos. ¿Y aquí? ¿Ve? No sé si se logra ver, pero este se llena todo. ¿Ya ve? Entonces ahí está la diferencia. Algo increíble, niña. Para todos los que usamos lentes, hay que ver, ¿verdad?, cómo uno hace para poder andar protegido del COVID y también utilizar nuestros anteojos. Así que ya sabe, no hay excusa para dejar de utilizar la mascarilla cuando vamos al supermercado o hacemos alguna tarea. Simplemente puede meter en un botecito un poquitito de este jabón líquido, el que ocupa para sus platos, y con la misma mantita que utiliza los lentes puede ponerle un poquito antes de salir de casa. Esos son unos tips express que tenemos preparados para todos ustedes. Si les sirven, también que queremos que lo deje a través de las redes sociales o del WhatsApp de Hola El Salvador. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola. La importancia de los juguetes sonoros. Los juguetes con música para niños resultan una de las herramientas lúdicas más importantes para estimular los sentidos y el cerebro del bebé. El abanico de posibilidades con respecto a los juguetes con música es muy amplio. Los hay para todas las edades y gustos, y van desde los que reproducen melodías o canciones con letras hasta los que incluyen luces junto a los sonidos. En general, los juguetes para niños han servido no solo como una herramienta de distracción, sino que también se ha demostrado que ayudan en el desarrollo de todas sus habilidades motrices, cerebrales y también sensoriales. Durante los primeros 6 años de vida, la mente y los sentidos de los niños trabajan como una esponja. Ellos absorben toda la información que ven a su alrededor y además lo hacen de forma muy rápida y natural. Las empresas encargadas de fabricar juguetes educativos desarrollan sus modelos siguiendo las pautas establecidas por la psicología infantil para estimular al máximo atención y el aprendizaje de los pequeños. Básicamente, sus objetivos se traducen en promover un estado de alerta en el pequeño a través del estímulo con los sonidos, incitar en el pequeño la necesidad de explorar su alrededor y concentrarse en los puntos de donde surge la melodía. Además, ejercitar la memoria del pequeño para que pueda reconocer e incluso repetir melodías. También favorecer el aprendizaje asociativo. Y es que el hecho de que los niños tengan contacto permanentemente con la música hace que desarrollen al máximo sus potencialidades en el aprendizaje de áreas complejas como las matemáticas o el desarrollo motriz. Finalmente, también fungen como medio de expresión y canal para manifestar sus emociones y también sus sentimientos. Vamos a abordar el siguiente, acerca de esas señales. Vamos a prestar mucha atención a las señales de cómo saber si estamos teniendo un ataque de ansiedad. Y para eso hemos preparado la siguiente nota. Señales desde que estoy teniendo un ataque de ansiedad. Muchas personas experimentan ansiedad en algún momento de su vida. De hecho, la ansiedad es una respuesta bastante normal a eventos estresantes de la vida, como mudarse, cambiar de trabajo o tener problemas financieros. Sin embargo, cuando los síntomas de ansiedad se vuelven más significativos que los eventos que lo desencadenaron, comienza a interferir con tu vida. Podría ser señales de un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad pueden llegar a ser debilitantes, pero es posible controlarlos con la ayuda adecuada de un profesional médico. Conocer los síntomas es el primer paso. Aquí te presentamos 11 síntomas comunes de un trastorno de ansiedad y cómo deducir la ansiedad de forma natural y cuándo buscar ayuda profesional. Algunos
síntomas comunes es un trastorno de ansiedad son preocupación excesiva, sentimientos de agitación e intranquilidad, fatiga, dificultad para concentrarse, entre otros. La ansiedad puede ser debilitante, por lo que es importante que busques ayuda profesional si tus síntomas son graves. Si te sientes ansioso la mayoría de los días y experimentas uno o más de los síntomas anteriores durante al menos 6 meses, puede ser una señal de un trastorno de ansiedad. Independientemente de la duración de tus síntomas, si sientes que tus emociones interfieren con tu vida, debes buscar ayuda profesional. Psicólogos y psiquiatras certificados están capacitados para tratar los trastornos de ansiedad a través de una variedad de medios. Muy bien, ya vieron el tema que vamos a abordar en esta mañana y es sobre los ataques de pánico o ataques de ansiedad también como los conocemos. Y está conmigo la licenciada Katia Trejo, ella es psicóloga clínica y qué mejor que con usted abordar este tema. Bienvenida, licenciada. Gracias por la invitación. Con gusto. Nosotros pues queremos conocer un poco a qué se deben estos ataques de pánico, estos ataques de ansiedad, que es lo mismo, ¿verdad? Pánico y ansiedad. Sí, correcto. La verdad es que una manera muy fácil de entender lo que son los ataques de pánico es pensar que es un miedo que se intensifica porque estamos percibiendo, más bien el cerebro percibe un peligro y este peligro puede ser real o irreal. En la mayoría de los casos es un peligro irreal y como el cerebro no distingue entre fantasía y realidad, entonces es ahí cuando hace que todo nuestro cuerpo se prepare para la lucha o la huida, precisamente para protegerse, pero como no es un peligro real, todas las sustancias quedan acumuladas en nuestro cuerpo y ahí es donde se produce este ataque de ansiedad o ataque de pánico. ¿Pudiese ser este ataque de pánico de manera inconsciente? Porque sí, muchas veces en ciertos momentos de nuestras vidas uno dice comúnmente tengo ansiedad, sí, pero ¿será eso real o uno automáticamente lo denomina así y no significa que sea ansiedad? ¿Cómo nosotros lo denominamos realmente? Yo creo que generalmente se presentan algunos síntomas y la gente lo describe así, ¿no? Suelen decir es que siento que me voy a morir o siento que me está dando un ataque al corazón, porque uno de los principales síntomas es esa sensación de taquicardia muy intensa, de palpitaciones muy fuertes, también como esa sensación que me estoy asfixiando, que me quedo sin aire, una sudoración excesiva también, y que si se fija, todas estas sintomatologías corresponden a que el cuerpo se está preparando, como lo decía antes, para luchar o para huir, ¿verdad? Entonces, todas estas sensaciones que experimenta nuestro cuerpo son automáticas. Y por eso te decía, cuando el cerebro percibe un peligro real o irreal, automáticamente, en cuestión de milésimas de segundo, nuestro cuerpo reacciona con todas estas sensaciones y por eso a veces es muy difícil determinar qué es lo que me lo está produciendo. Hay muchas personas que a veces llegan a la clínica y dicen, es que yo estaba tranquila, iba manejando, estaba con mis amigos normal y de pronto empecé a sentir mi corazón súper acelerado. Entonces, muchas veces sí logramos determinar el detonante y otras no, pasa por desapercibido y quizás es por una acumulación que traemos ya de emociones o de situaciones que no las hemos expresado. Generalmente, ¿cuál puede ser ese detonante? ¿Cuál puede ser esa causa de estos ataques de pánico? ¿O cuáles pueden ser? Yo creo que existen varias, esto dependerá de las personas, ¿no? Pero las más comunes suelen ser este miedo a la muerte, por ejemplo, que es una de las causas más comunes que se presentan en consulta. Y ahorita que estuvimos en todo esto de la pandemia, te imaginas el caos interno al percibir que la posibilidad de morir estaba ahí al alcance de la mano. Entonces, por eso muchas personas desarrollaron una ansiedad muy altísima por esta idea muy posible, ¿no? Porque la veíamos también en el día a día que podíamos morir. Otra, por ejemplo, puede ser en el trabajo. Uh-huh. Cuando estoy percibiendo que por ahí mi jefe está molesto, mi jefa está molesta o que no estoy haciendo un buen trabajo, empiezan todos estos pensamientos que me pueden despedir. Y el problema es que un pensamiento catastrófico nos va a llevar a otro y a otro y a otro. Y es como una cadenita de pensamientos que se empiezan a detonar y es ahí cuando si no lo controlamos, porque viste que la mente a veces es como un niño o una niña malcriada, sin educación, y si dejamos que se desborde, empieza a hacer lo que quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede detonar también con la pareja, cuando tenemos problemas con nuestra pareja, o creemos que nos está engañando, ese pensamiento de a saber si estará con otra, a saber o con otro, ¿no?
también nos puede detonar un ataque de ansiedad. Entonces consideraría que cualquier situación que nos lleve a un pensamiento catastrófico puede detonar un ataque de ansiedad. ¿Pueden los ataques de ansiedad generar depresión ya diagnosticada? Sí, totalmente. De hecho, es bastante frecuente ver que las personas que tienen una ansiedad bastante alta también tienen un trastorno de depresión o viceversa, ¿no? Y esto pasa porque nuestro cerebro se descontrola tanto que empieza a deprimirse. Imagínate tú teniendo miles de pensamientos acumulados y pensamientos catastróficos. Llega un punto en donde el cansancio es extremo, en donde empieza a intervenir incluso en nuestro sueño. Entonces, por ahí dicen, una persona que no duerme no es persona, y esto es muy real. Entonces, cuando tenemos toda esa acumulación, puede ser muy común y es muy normal que empecemos a deprimirnos, porque también hay una sensación de falta de control en nuestra vida. Ahora bien, hay una pregunta muy importante. ¿Qué debemos de hacer cuando presentamos estos ataques de pánico o de ansiedad? Mira, lo primero que siempre recomendamos, y a veces sí quizás es un poco difícil hacerlo, es controlar la respiración. Si tú te fijas, cuando tenemos mucho miedo, es nuestra respiración la que empieza a agitarse, ¿no? Y lo escuchamos, el... Entonces, controlar la respiración haciendo inhalaciones y exhalaciones profundas, pero despacio, de una manera diafragmática, envía esta señal al cerebro que dice, no hay peligro, estamos bien. Entonces ahí el ataque empieza a disminuir. Y algo que funciona súper bien es también recordar, en el caso que esté solo, ¿no? Porque estos ataques se pueden dar en solitario y también en presencia de otras personas. ¿Pudiésemos mostrarlos también de repente si hay alguien que padece de esto y quisiera realizar estos ejercicios? Sí, ¿lo podemos mostrar hacia el aire? Ah, por supuesto. Bueno, la idea es que inhalemos por la nariz, ¿no? Así. Mantengamos el aire unos segundos y acá lo que se tiene que fijar es que sea nuestro diafragma lo que empieza como a abultarse, ¿no? Y al momento de sacar la respiración, se debe hacer siempre por la boca y de una manera tranquila. Despacio, ¿no? Okay. En el ataque de ansiedad es bien difícil hacer esto porque te imaginas toda la sintomatología que está en tu cuerpo. ¿Habrá un conteo, por ejemplo, que sí pudiese ayudarme en ese momento? Podemos empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5 mientras inhalamos, para también distraer a la mente. Entonces, 1, vamos respirando, 2, 3, 4, 5, mantenemos el aire que pueden ser otros 3 segundos, 1, 2, 3, y luego al exhalar los mismos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Eso también puede ir acompañado de autoinstrucciones. Como te decía, si estás en presencia de otras personas, las otras personas podrían ayudar diciendo, esto no es real, no te vas a morir, es nada más un ataque de pánico, recuerda respirar. En el caso que estés sola, también te puedes dar esas autoinstrucciones a ti mismo diciendo, esto no es real, esto nada más es un ataque de pánico, porque al pensar que me voy a morir, empieza todavía la ansiedad a detonarse muchísimo más, ¿verdad? Por la intensidad del pensamiento. Y sirve mucho el distraernos, ¿sabes? Funciona muchísimo que cuando una persona tiene un ataque de pánico, otra persona pueda distraerla con un tema totalmente distinto a lo que está pasando, hacerle preguntas, y entonces la mente se distrae, y en el momento que se distrae, la sintomatología empieza a reducirse, y eso es una señal que es un ataque de ansiedad, y no es que te esté dando un ataque al corazón. ¿Y cómo puede, de repente hay alguien que nos diga, yo sufro de ataques de pánico, cómo le envío esa señal a mi cerebro de decirle que no me está sucediendo cuando al mismo tiempo me está diciendo que sí me está sucediendo? ¿Cómo se maneja este autocontrol en ese momento? Es súper importante que la persona conozca que tiene ansiedad, y por eso siempre recomendamos la terapia, sobre todo cuando ya ha habido un ataque de pánico, es necesario que un profesional en psicología te acompañe para que te explique y tú puedas conocer muy a detalle qué es la ansiedad y puedas enfrentarte a ese monstruo. En la clínica nosotros nos gusta un montón el que las personas puedan enfrentarse a aquello que les pasa de una manera muy gráfica, y justo ahorita estamos implementando nuevas tecnologías con la realidad virtual, por ejemplo. Empezamos a tener un programa para la ansiedad con los Oculus, que es la realidad virtual, y lo que hacemos es que la persona se enfrente a esta ansiedad
que me está pasando, en la siguiente vez que lo experimentes, lo puedes tener presente un poco más fácil, a diferencia de la primera vez que nos da, que no sabemos qué es lo que nos está pasando. Entonces se va entrenando con el tiempo, quizás no es a la primera que lo vas a lograr, pero si lo tienes como muy presente, o incluso podría funcionar el tener tarjetitas que tú puedas sacar y verlas y leerlas, ¿no? En el caso que no haya nadie contigo, puedes sacar estas tarjetas, que son tarjetas de autoinstrucción, y leer, no está pasando nada, solo es ansiedad, y ver incluso los síntomas que se pueden detonar, ¿verdad? O el distraerte, como te decía primero. Entonces sí es como un entrenamiento que se debe de hacer. ¿Esto puede ser reversible o voy a vivir toda mi vida con ataques de pánico y realizando los ejercicios? La verdad es que sí puede ser reversible, pero sí hay que tener un alto grado de autoconocimiento de lo que me está pasando, ir a terapia en el caso de que sea ya algo muy delicado, y sobre todo, que es algo que recomiendo muchísimo, el tener una vida equilibrada y saludable, que ahora es súper difícil porque nos afanamos tanto con el trabajo que a veces se nos olvida tener nuestros espacios de autocuido. Entonces, para disminuir la ansiedad es recomendable, por ejemplo, el hacer ejercicio, el tener una dieta saludable, el que puedas convivir con otras personas aparte de tu grupo de trabajo. Entonces, creo que el equilibrio que se va dando en nuestra vida es muy necesario. Generalmente las personas que han tenido ataques de ansiedad es porque no tienen estos espacios de autocuido. Pasa un problema y no sabemos cómo canalizarlo porque tampoco lo hablamos, no tenemos inteligencia emocional. Entonces, una vez que vamos equilibrando todas las áreas de nuestra vida, es muy posible que esto se vaya reduciendo, aparte del acompañamiento terapéutico y en algunos casos también el acompañamiento psiquiátrico, ¿no? Cuando ya la ansiedad es muy, muy extrema, también es necesario acompañarlo con algunos fármacos. Sí, definitivamente, y es por eso que tenemos que darle tanta importancia a nuestra salud mental, ¿verdad? Porque muchas veces se puede desarrollar todavía más e ir evolucionando este problema. Si tenemos algún miedo también, licenciada, no necesariamente a tanto estrés laboral, pero probablemente que hay un miedo bien común, por ejemplo, el nadar. Hay muchas personas que tienen mucho miedo a nadar y les genera ataque de pánico el estar en un lugar donde están en el mar, o de repente no se pueden subir a una lancha, a un barco, un bote, y quieren perder este miedo, quieren dejar esos ataques de pánico. ¿Se puede? Sí se puede, existe la terapia de exposición, y es que vayas enfrentando tu miedo de a poco, claro, ¿no? Y no lo vas a hacer de un solo, y al enfrentarlo tú te das cuenta que quizás el miedo no es tan extremo como te lo estás imaginando. Siempre decimos, sufrimos más por aquello que pensamos e imaginamos que por lo que está pasando. Entonces, cuando ya enfrentas tu miedo y te das cuenta que puedes ser más fuerte que eso que estabas pensando, o que tenés todos los recursos para afrontarlo, ahí va disminuyendo. Y en la medida que lo vas practicando, pues también va pasando. Hay personas que no se pueden subir a un ascensor, por ejemplo. Entonces, una vez que vas creando esa exposición progresiva y te vas dando cuenta que no pasa nada, que aquello lo que le temes no es tan fuerte como lo imaginabas, ahí va disminuyendo. Entonces sí es posible. Yo creería que la mayoría de cosas es posible, pero hay que tener mucha disciplina y un acompañamiento. Perfecto. Nosotros así vamos a ir finalizando con este tema. Licenciada, de verdad le agradecemos muchísimo por abordarlo, y porque realmente muchas veces también no nos damos cuenta de que el de al lado pudiese estar pasando por una situación así, y es muy importante que todos conozcamos de este tema. Hay unos que quizás digan, yo no padezco de ataques de pánico, pero no sabemos si el que está a la par sí, o no sabemos si algún amigo o amiga está sucediendo por alguna situación crítica y puede desarrollar un ataque de pánico, y es siempre necesario saber qué es lo que nosotros debemos hacer. Sus últimos consejos y contactos también para aquellos que necesitan ir a terapia, y que siempre es bueno que sea mejor un 2023 priorizando nuestra salud mental. Sí, la verdad es que creo que después de la pandemia le dimos más realce a la salud mental, entonces la invitación es para todos y todas que vayan a terapia, ya sea para conocer, ya sea para tratar algo en específico. Ir a terapia no es de locos, es de personas que tenemos problemas y que queremos tener una vida pues más equilibrada y saludable. Así que pueden hacer su cita en nuestra clínica al 7888-8417, y también pueden seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, como Katy.psicología. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ti por la invitación. Así vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Este fue nuestro tema de señales de un ataque de pánico. Continuamos con más. Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabía usted
que existe un pez que no come para no crecer y sobrevivir, entérese de qué estamos hablando en la siguiente nota. ¿Sabías que existe un pez que pasa hambre para no crecer y así poder sobrevivir? Los peces conocidos como globo en la especie de los Paragobiodon, o más conocidos como gobio esmeralda coralinos, existe un curioso mecanismo de selección debido a un raro orden social en donde existe la hembra dominante. Por las demás peces hembras prefieren privarse de alimentarse y pasar hambre para no crecer o hacerlo a un ritmo más lento y garantizar su sobrevivencia. El orden social de esta especie se determina por el tamaño de cada ejemplar de la colonia, por lo que la única que puede tener un gran tamaño es la hembra dominante, que tiene derecho a reproducirse por el único macho de la colonia. Esa es la razón por la que las otras hembras no deben superarla en tamaño, porque se expondrían a que las expulsen. Ser expulsado de la colonia es perderlo todo, su hogar, alimento y la protección ante los depredadores, porque lo que les conviene mejor es pasar hambre y no crecer tanto para permanecer en la colonia y así poder. Roso, niñas, ya me voy a acercar yo también por mi sopita, pero miren, tenemos también a Luis Fernando Mencos, que siempre nos está mostrando lugares espectaculares para hablarnos también del horóscopo, así que vamos a ver qué nos dice hoy. ¿Cómo están? Buenos días. Es el momento exacto para ver qué nos dicen los astros para este maravilloso inicio de la mañana. Vamos a iniciar con los Aries. Para los Aries necesitamos tomar en cuenta y en consideración todas aquellas oportunidades que se nos están presentando. Así que por favor dejen la desidia a un lado por completo, porque las oportunidades hay que tomarlas sí o sí. No tengan miedo, confíen en ustedes mismos y se darán cuenta de que pueden sacar la batalla, como dicen. Y así que por favor, sin miedo al éxito, mi querido Aries. Para los Tauro, necesitamos, Tauro, también tomar el control de nuestra propia vida, porque estamos permitiendo que otras personas nos gobiernen, que nos digan qué tenemos que hacer, cómo nos vestimos, cómo actuamos incluso. Así que por favor, mi querido Tauro, necesitamos sacar ese carácter para que no permitas que alguien más venga a gobernar tu vida y únicamente utilice esa experiencia que tienes, esa ambición de triunfo que siempre te ha caracterizado, para que tu vida sea completamente llena de mucho éxito. Para los Géminis, evitemos las tristezas, mi querido Géminis. Trata la manera de olvidarte de las cosas que te han hecho daño, de aquellos episodios de tu vida no tan gratos que has estado viviendo. Así que por favor, olvida y entierra el pasado, porque seguramente mañana vienen cosas maravillosas y necesitamos estar siempre con el ánimo hasta arriba para que podamos aceptar las cosas buenas que la vida nos va a dar inmediatamente. Para los Cáncer, momento de tomar decisiones importantes, mi querido Cáncer. Pide consejos si no conoces de ese tema. Pide ayuda, incluso si necesitas como que salvaguardar esas dudas que tanto van a generar en tu vida. Así que por favor, eso te va a ayudar para que también toques el éxito pronto, mi querido Cáncer. Aparte de eso, relájate, y un buen viaje sería la forma ideal para relajarse y tomar nuevamente esas energías que tanto has estado perdiendo. Para los Leo, levantemos un poquito el ánimo, mi querido Leo, porque a veces como que te desilusionas o te deprimes cuando las cosas no te salen. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, así que por favor, no te desanimes. No tires la toalla tampoco. Cuando alguien no te salga, inténtalo. Acuérdate que cuando nosotros éramos bebés comenzamos a gatear y poco a poco fuimos caminando hasta correr. Muchas veces nos caímos, pero nos volvimos a levantar, mi querido Leo, así que por favor, el ánimo hasta las nubes en todo momento. Para los Virgo, necesitamos tener más prudencia en nuestra manera de hablar y decir las cosas, mi querido Virgo, porque podríamos herir la susceptibilidad de alguna persona por nuestra franca manera de hablar. Así que por favor, cuando vayas a encontrar o a entrar, mejor dicho, en un tema, por favor, limítate a decir cosas que puedan herir a esa persona para que después no repercuta en ningún tipo de situaciones lamentables. Para los Libra, momento de triunfar, mi querido Libra. La estrella se está posando en tu suerte. Hoy, como que ahora la suerte la tienes. Vas a poder comprar, vender, hacer todo lo que quieras, incluso para ganar más dinero adicional. Así que por favor, ese talento que tienes, esa chispa, despiértala para que tú veas y descubras cómo puedes buscar las alternativas para ganar más dinero. Para los Escorpión, momento justo también para iniciar cambios, mi querido Escorpión, buscar trabajo, iniciar nuevas relaciones sentimentales, conocer a más gente incluso. Así que este día se te presta por completo para cosas nuevas, mi querido Escorpión, y la suerte pronto va a estar en tu
tus manos. Para los Sagitario, vestir de azul sería la mejor manera, Sagitario, para que empecemos a visualizar y a decretar el dinero. En cosas laborales, eso está como que un poquito lento, así que por favor necesitamos decretar con más fe, con más fuerza, de que ese trabajo que tanto deseas va a ser tuyo, ese dinero que tanto esperas lo vas a tener pronto en tus manos, y de esa forma la tranquilidad y la libertad financiera pronto van a estar en tus manos. Para los Capricornio, momento de ser altruista. Hagamos el bien sin ver a quién, Capricornio. Eso más adelante te va a traer bendiciones como no tienes una idea, y de esa forma también vas a ser muy apreciado por la gente que te rodea. Así que por favor, hagamos el bien sin ver a quién. Para los Acuario, momento de tomar decisiones. Mi querido Acuario, has estado como que con mucha ansiedad. Esta tensión dejémosla a un lado. Centrémonos directamente en lo que queremos. Si queremos poner un negocio, si queremos a lo mejor hacer algún cambio dentro de nuestra casa, es el momento de concentrarnos realmente para tomar la mejor decisión, que esto más adelante va a ser un éxito por completo. Para los Piscis, mucho cuidado, mi querido Piscis, porque en temas sentimentales las cosas no están tan bien. En cuestiones laborales también te están envidiando de sobremanera, y podría ser de que tengas enemigos ocultos. Así que por favor, no comentes tus planes para que no te roben las ideas, y de esa forma todo mundo se va a quedar con la duda, ¿qué es lo que estás haciendo? Así que estas son las recomendaciones astrales para este maravilloso día. Recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros. ¿Por qué las páginas de los libros se vuelven amarillas? El paso de los años deja huella en todos nosotros, y los libros no son una excepción. Seguramente has notado que con el paso del tiempo las hojas de los libros, periódicos y revistas toman un color amarillento, y mientras más antiguo, más acentuado será este matiz. Pero, ¿por qué el papel viejo adquiere este tono? Esto se debe a la reacción que tienen los componentes con los que están elaborados. El papel está formado de componentes que se vuelven amarillos con el tiempo, al menos cuando están expuestos al oxígeno. La mayoría del papel está hecho de madera, la cual está compuesta de celulosa y un componente natural llamado lignina, que da a las paredes celulares de las plantas su rigidez y hace que la madera también lo sea. La celulosa, una sustancia incolora, muy buena para reflejar la luz, lo que significa que la percibimos como blanca. Esta es la razón por la que el papel, incluidas las páginas de todo, desde pinturas a diccionarios, es generalmente blanco. El gran cambio que sucede cuando la lignina se expone a la luz y el aire es lo que hace que su estructura molecular se convierta así. Es susceptible a la oxidación, un proceso que crea unas moléculas llamadas cromóforos, que significa portadores de color en griego, que en el caso de la oxidación de la lignina son de ese color amarillo o marrón. La única forma de evitar que el paso del tiempo perjudique las páginas de un libro o periódico es mantenerlas lejos del oxígeno, sustituyéndolo por nitrógeno, argón u otro gas inerte, así como de la luz, ya que esta acelera el proceso de oxidación. Listas ya aquí en la cocina. Hoy vamos a preparar, así tal cual como lo decía el bumper, nuestra receta tradicional salvadoreña, una sopa de pollito. ¿A quién no le encanta la sopa de pollito? Sobre todo si lleva ajo y cebolla. ¡Oh, no! Es deliciosa. Sí. De a Ana le encanta poder encontrar, dice, los pedacitos de ajo. Sí. ¡Ay, son ricos! La verdad es que sí, son muy buenos aparte. Así que tenemos los ingredientes para poderla hacer, para darle sabor y que siempre, ¿verdad?, sea bien natural. Eso es lo bonito y lo rico de las sopitas, ¿verdad?, que son bien naturales porque llevan bastante verduritas. Totalmente. Así que vamos a poner la receta de este día, o los ingredientes, más bien dicho, que nosotros también ya hemos utilizado, porque recuerden que el pollo tiene que hervir muy bien, ¿verdad?, para prevenir cualquier enfermedad. Entonces ya lo pusimos nosotros con estos ingredientes que ve en pantalla. Nuestra sopa de verduras con pollo lleva un poco de tomate, lleva papas, que ahí las estamos viendo también, zanahoria en rodajas, que es necesaria, la sopita de pollito, lleva un poco de güisquil cortado, ahí lo estamos viendo también, nuestro güisquilito cortado. Tú muy bien, Naviva, te estamos poniendo a prueba. Tenemos acá un poco de perejil también, y tenemos también en trocitos también acá para que usted lo vea. Y además de eso tenemos nuestro sazonador, que es este de sopa de pollo, ¿verdad? O condimento de sopa de pollo y un poquito de tornillitos. Así. Y sal.
y sal. La sal al gusto que hoy está a cargo de Dani. Porque la sopa sí lleva sal. Sí lleva sal, pues sí, para poderle dar gusto. Al gusto está de bien, Dani. Hoy está a tu cargo, Dani. Miren, sí. Ya la sopa o el agua, recuerden que primero tenemos que poner el agua y cuando ponemos a hervir el pollo, este va a despedir una grasita. Esa es la que usted debe de ir sacando, ¿verdad? Siempre esa grasita, no lo olvide, para que la sopa le quede. Yo nunca se la saco. Yo le dejo ahí toda la grasita rica. Yo ahorita todo, no sé. ¿Qué te digo? Sí, pero sí, se le ponemos toda la papita. Y de ahí ya le pusimos tomate y le pusimos un poco de perejil. Y ahora, pues vamos a proceder, cuando ya hirvió un poquito, las papitas. Así de papita. Mire, este para que sea una sopa fortalecedora. Una para mí, una para ti, sopa. Vaya. También sí, no me lo puedo comer. El whisky. Estamos calculando la cantidad de agua para que no se nos vaya a rebalsar. Okay. Le ponemos el sazonador. Las hojitas también. Sí. Bye. Miren qué linda, ya va agarrando forma nuestra sopita. Este lo voy a guardar para mí. Dani, me das la mitad. Mira, le voy a poner aquí. Está el sazonador. Porque eres muy buena persona. Pero le podemos poner aquí el tallito. Sí. Dice, los tallos son los que dan más sabor. Y por último, esto sí lo voy a poner toda niña porque esto es lo que llena. Sí, ponéselo, está bien. Vale, aquí vamos a Hay personas que ocupan como el arrocito, ¿verdad? Pongámosle más hojitas. Sí, perdón, más hojitas. Y lo chivo de la sopa es que si llegan invitados, ¿cómo dice el dicho? Ponele más agua a la sopa. ¡Ay, es cierto! Mira, también hay personas que ocupan el arrocito o algunas sopas que ya vienen así como instantánea, ¿verdad? Eso es lo que le acabamos de echar, el condimento, sí. Pero también puedes hacerlo con estos coditos, siento yo. Son hojitas de apio, ¿verdad? Miren qué rico. De perejil. Ahí está. Y de apio. ¿Y la sal? Ahí está la sal. Vaya, a ponerle sal, Dani. Hoy sí, no escatimes. Es un gran perol de sopa, así que no me vaya a juzgar. Que no escatime. Ya tiene saborcito por el sazonador. La Dani es capaz de echarle el bote. Dani, no. ¿Viste? Vaya, Dani, ¿cuánto le echarías tú de sal? Así. Pónselo. Eso sí está bien, pero al principio no. ¿Saben por qué? Porque uno con limón lo regula. A la en la sopita de pollo hay personas que nos la tomamos con limoncito. Ay, yo le pongo limón y chile. A mí también me encanta ponerle limón. Pero hay gente que dice que es un delito ponerle limón y porque la arruinas. Ajá. Mira, yo le pongo limón. Yo primero me la tomo unas dos cucharaditas tal cual y después venga limón. A mí me encanta con limón. También le pongo queso, ¿sabes? Eso sí, a veces me parece rico. Como un poco raro, pero sabe bien rico con queso y es rico, limón. Sí, es rico con limón y también la tortilla, pero yo prefiero una tortilla tostada que una tortilla así caliente. Con quesito. Con quesito, con quesito. Nos hace falta el queso cuajado. Eso voy a almorzar hoy, un queso cuajada. Niña, estaba tratando de acordarme cómo es que le dicen cuando la tortilla está cabal recién salidita y la hacen con sal y hacen una bolita. ¿La masita? No. Es que se me ha ido. La sopa de frijoles lleva masita. Sí, no, pero cuando la tortilla está bien caliente, que la han sacado de la plancha o del comal, le pones sal y la haces así y la haces una bola. No sabía. Es que creo saber cómo se llama, pero no quiero equivocarme porque por si la palabra es un poco random. Pero con una de esas bolitas así llenas de sal. Dani, me gustaría comerme la sopa. Ya voy a preguntar cuando vayamos. Miren, ahí le voy a preguntar. ¿De casualidad alguna de ustedes se lava las manos? Sí, me lo lavé. ¿Están seguras que se lavaron las manos? Me la lavé hace como 2 horas. Me la lavé ayer. Mentira. Pero hemos tocado las verduras y el esquil y todo. Allá me las lavé, vos viste. Yo le voy a decir algo, enfoque eso. Eso es de mentira. Significa que no. Todos vamos en chuco. Aquí los invitados. Mira, y funciona. No, solo está nada más. Está ahí viviendo. Utilería, nada más. Eso. Pero hablando de que si nos lavamos la mano o no, aquí tenemos tips por si sus hijos no se quieren o no les gusta lavarse la mano. ¿Cómo hacemos, Ana y Anzi? Bueno, vea la siguiente nota. Niña, no le dicen mamazo. Tips para lograr que nuestros hijos se laven las manos.
Un juego divertido, si lo hacen por obligación, se lavarán las manos rápido y sin interés. Cuando no estemos presentes, seguro que no lo harán. Puedes invertirte una frase divertida que los motive para lavarse las manos o una cancioncita. Cada vez que oigan la frase o la canción, entenderán que tienen que ir a lavarse las manos. Predica con el ejemplo. Una de las formas más sencillas de lograr que los niños se quieran lavar las manos es que nos vean a los padres hacerlo todos los días. Seguro que querrán seguir vuestro ejemplo y hacerlo con ellos mismos. Tenemos que hacerlo delante de ellos para que los vean y también nos imiten. Intenta ayudarles. A los niños les cuesta mucho a veces por su altura llegar al grifo. Busca un taburete antideslizante para que llegue más fácil al lavado. También tienes que ponerle cerca el jabón y una toalla para que la tenga a la mano. Rutinas diarias. Otra idea para que se acostumbren es marcar al menos 4 rutinas de lavado de manos al día. Cuando se levantan, cuando van a comer, cuando llegan del colegio y antes de cenar. Si realizan el almuerzo en el colegio, tienes que volver a lavarse las manos después de jugar en el patio y volver a clase. Seguro que han jugado con tierra o tocado el suelo en algún momento y es uno de los momentos más críticos. Otro momento importante en el que tienen que adquirir hábitos de higiene es cuando van al baño, juegan con sus mascotas o vuelven del parque. Déjales experimentar hasta que aprendan bien la técnica correcta de lavado de manos. Ayúdales a experimentar. No importa que mojen el suelo del baño y que se empapen la ropa. Igual que cuando aprenden a vestirse, necesitan práctica para... 11 con 15 minutos. Seguimos con más y vamos con nuestras tendencias. Niñas, cuando yo vi este video, yo dije, sí, esta sería yo como mamá. Vamos a verlos. Are you okay? Lisa. Mira, pero el bebé no lloró. Ajá, eso no estaba llorando. El bebé hace como, ok, ¿qué pasó aquí? Mi hijo nunca me lo perdonaría, pero sí así me veo yo como mamá. ¿Cómo va a llorar? Honestamente, de verdad soy honesta, así fuera, literal. No se preocupe que no se va a acordar. Mira, ¿y cómo va a llorar si se le durmió la cara por la nieve? Se le durmió la cara. Ay, no, qué chistoso estuvo, la verdad que bien divertido. Niñas, les voy a presentar la siguiente tendencia. ¿Qué te imaginas que te inviten a una cita, a una date como la que vamos a ver? A mí, desde el inicio, me pareció malísima idea. No sé cómo la chera accedió, pero la había puesto. Yo queriendo hacer una cita linda y terminó muy mal. Desde el principio se veía que iba a terminar mal. Vamos a verlo. La ¿sí computadora? ¿O no? Cuando, o sea, yo dije, qué lindo, va a poner como una tipo camita y van a ver las estrellas. Yo pensé entonces, que ahí se iba a quedar también. He visto esa idea en una piscina, niña, pero en el mar. Sí, en el mar imposible, si las olas están. Y deja eso, ¿y si te perdés? O sea, el mar te lleva. También pensé eso. Tienes suerte de que eso le haya pasado antes que estuviera a saber por dónde. Ajá. Yo por eso dije, yo en el momento le he dicho sí, muy lindo y todo, niño, pero avaloro mi vida, no quiero meterme ahí. Ay, no, y mi compu terrible. También, porque tiro la computadora. Al final vi los comentarios y la gente le preguntaba, ¿está bien tu computadora? Y la computadora estaba bien. Así okay, que lo más la cita no sé, niña, pero la computadora la computadora, bien. Todo el mundo preguntado por la computadora. Miren, acá tenemos otro video que se hizo viral porque los perros saben y entienden cuando uno los está regañando o saben cuando han hecho algo malo, como por ejemplo hacer sus gracias dentro de la casa, pero miren la reacción de este. Who did? I did say, who did poop? ¿Cómo así? Si no me muevo, no me mira no, o no me rega. Pobrecito. Quizás, pero se quedó todavía como una patita. Quizás no se levantó temprano el dueño para sacarlo. Puede ser y también. Se hizo ahí. Sí, es muy probable. Sí, así los, que ¿quién tiene la culpa? El dueño. El dueño. Pero qué lindo, porque así...
como si no me muevo, y la colita era inevitable que la moviera, todo él se había quedado así y la colita así, mire. Él chulo. Sabe que lo ha hecho. Precioso. Yo tuve un perrito igual que le gustaba a veces irse a la basura, a abrir las bolsas de basura. Y uno solo abría la puerta de la casa y ya estaba él temblando así. ¡Ay! Ay, yo decía, se llamaba Lucas. Entonces yo, Lucas, ¿qué has hecho? Y cabal, nos dábamos cuenta que era porque había sacado los papeles. Pero si ya saben que eso está ajá. mal, le vale, porque estaba temblando desde antes de tiempo. O sea, él solo se delataba. Uno sí. abría la puerta y ya estaba. Y nos matábamos de la risa. ¡Pobrecito! ¡Ay, bebés! Bueno, al parecer hay una tendencia más, así que vamos a verlo. Veamos. One dog in period. It's need a pad to keep clean. Have you learned? Bueno, ahí estaban diciendo de que cuando las perritas andan en su periodo, esa era como una forma, que estaban compartiendo. Mira, para que no mancharan. Creo que no, está bien porque las mascarillas sí. vienen bien limpias, entonces sí. bien se los puedes poner y la cosa es que se dejen, ¿verdad? Porque uh-huh. muchos a veces dicen, no, mejor que sea macho, porque las hembras saben de que baja el periodo y pues sí, andan manchando las casas, si se suben a las camas las manchan y esa puede ser una buena técnica, pero no todas se dejan, ¿verdad? Exacto. Hay que colocarse objetos extraños porque no está dentro de su naturaleza tener algo ahí. Entonces, exacto. Y si no, pues ya hay en venta también, ¿verdad? Eso es especial para las perritas o existe la esterilización también, que eso pues quita eso para siempre. Así que ahí teníamos nuestras tendencias. Hoy vamos a compartir unos tips que son muy útiles para lavar nuestros carros. Exacto, vamos a verlos. Tips para lavar tu carro tú mismo. Escoge una buena ubicación. Al lavar tu auto en casa, evita colocarlo bajo la intensa luz del sol o con calor directo, ya que el jabón se seca antes de que puedas retirarlo. Procura lavarlo a primera hora de la mañana o al final de la tarde, y no lo hagas cerca de una carretera polvorienta o debajo de un árbol, donde pueden caer ramas, insectos y hojas que se peguen al carro. Céntrate en las ruedas. Comprueba que tu vehículo esté completamente apagado y que las llantas estén frías al tacto. Estas contienen la mayor parte de la suciedad y los residuos, por lo que debes limpiarla primero. Prepara y enjabona el auto. Otra de nuestras recomendaciones para lavar tu auto es chequear que el agua llegue hasta las grietas y hendiduras. Utiliza la manguera para mojar todo el vehículo y eliminar la suciedad superficial. Luego prepara dos cubos de agua, pues en uno de ellos verterás el limpiador. Un limpiador doméstico podría quitar la cera de la pintura o dañar el acabado, así que utiliza una solución de limpieza específica para autos. Debes lavar el auto por secciones. Empieza por el techo y dale una pasada con jabón. No intentes restregar o frotar la suciedad. Cuando termines, cada sección aclara esa zona para que el jabón no se quede ahí. Enjuaga y seca. Una vez que hayas lavado cada sección del auto, retira la boquilla de la manguera y deja que el agua fluya libremente para enjuagarlo por completo. Siempre que vayas a lavar tu carro por tu propia cuenta, debes empezar por la parte superior, bajando poco a poco y asegurándote de no dejar restos de jabón. El último paso es utilizar una toalla seca o un paño de microfibra para secar el carro con suavidad y a fondo. Evita las toallas domésticas y utiliza el paño sin frotar ni presionar. Y hay una sección que nos gusta muchísimo, que les queremos compartir a ustedes para que también se sumen, para poder apoyar, y es Se Busca Mascota, ¿verdad? Para que ustedes también vean por ahí todos esos perritos que se han extraviado lastimosamente y nosotros podamos ayudar a poder encontrarlos. Es un servicio social, así que si su mascota se ha extraviado, puede compartir con nosotros los datos, y si no, pues nos puede servir para contactar. Al siguiente, tenemos a Max. Max se ha extraviado en la colonia 10 de octubre, en San Marcos. Si usted tiene información, si lo ha visto por ahí circular, puede llamar a los números que aparecen en pantalla, 6158-6492, 7260-4429. Aproximadamente tiene un año de edad Max. Así que si lo ha visto a los alrededores de San Marcos, por favor, contactarse a ese número, porque Max tiene dueño, tiene casa y seguramente lo va a estar extrañando. Sí, pobrecito. Tenemos otro más. Ahí está
Max también se llama. Se llama Max. Es de raza French, está extraviado en punto de buses ruta 35. Ahí se perdió, cerca de la cima 4 de San Salvador. Para que lo tome en cuenta, si usted ve un perrito similar al de la fotografía o igual, pues puede contactarse al número que aparece en pantalla, 7127-5237, para poder apoyar, así poderle dar indicaciones, ¿verdad?, a los dueños de dónde se encuentra su perrito. Y si podemos ver y agarrarlo, pues, y así nosotros dárselo a la familia, mucho que mejor. Sí, ¿verdad?, tenerlo ahí mientras tanto nos comunicamos con el dueño. Estrellita también está extraviada en pasaje número 4 de la colonia Santa Lucía, en Ilopango. Si tiene información de Estrellita, 7665-1033, ese es el número de teléfono. Es bien importante porque quienes ven a perritos que se han extraviado, los agarran y los tienen ahí y son como hogar temporal para ellos. Es mejor porque puede ser que no estén acostumbrados a andar rebuscándose su comida en las calles, en la basura, porque se lo dan, obviamente, en sus casas. Además de que puede ser golpeado por algún vehículo también. Oso está extraviado, es de raza mixta, se extravió en carretera a Los Planes de Renderos en el kilómetro 4.5. Así que ahí les compartimos la fotografía. Recuerde que ahí está el número en pantalla. Mire, tómele fotos a todas estas imágenes para que usted pueda tenerlas y por si ve un perrito similar, ¿verdad?, a los que ve en pantalla, y usted dar contactos. Es muy importante, así que ahí lo tenemos, a Oso. Sobre todo si viven en esos alrededores, ¿verdad? Se extravió en la colonia Las Cañas, en Ilopango. Mish, así se llama. Mish se ha extraviado ahí en Las Cañas. Ilopango, si usted ve a Mish, por favor, información al 7698-9508. Este es un servicio social que estamos realizando. Si usted vive en estas alrededores, sobre todo en la colonia Las Cañas, y se ha fijado que ahí anda un gatito misterioso de este color blanquito, cabecita negrita, bueno, es Mish, así que por favor contactar. También está Manolo, perdido en el área de carretera al Puerto de la Libertad, en el centro comercial La Joya. Ahí se perdió Manolo, miren. Así que ahí está la fotografía. Creo que es fácil de darnos cuenta si lo logramos ver, ¿verdad? Así que llévese el número por si usted logra ver un perrito como Manolo. El 7894-6553 es el número para que usted ayude a estos dueños a que estén con su mascota, que estén en su hogar. Son perritos que no están acostumbrados a estar fuera y estos pueden sufrir accidentes, pueden sufrir maltrato también. Así que nosotros estamos haciendo este servicio social para poder ayudarles, ¿verdad? Si quieren compartir todos los datos también, es muy importante que lo haga a través de nuestro WhatsApp. Ahí puede compartir fotografía y decirnos a dónde más o menos se extravió, por qué zona, cómo se llama el perrito. Y de antemano hacerle la recomendación siempre que ande en su plaquita, ¿verdad? Es muy importante que esta plaquita lleve el nombre del perrito y el número de teléfono del dueño, porque si se pierde es más fácil poderlo entregar. Muy bien, perfecto. Vamos a finalizar aquí con este servicio social y nos vamos a trasladar a la cocina. Nos acompañan aquí porque ya está lista Dani con la sopa. ¿Cómo nos quedó? Ok, ya la probé, niñas, y de verdad esto quedó increíble. Chico. Niñas, está delicioso, así que la ponemos para servir. Ponle aquí un pedazo de pollo. Esta. Quería ver yo las verduritas. Mira, qué rica. Tan rica. ¿Verdad que sí? Sí. A este le voy a poner un pedacito más chiquitico, miren. A este. No, porque ahí está el otro. Es que esté muy grande. Este es para mí. Es para ti, sí. Voy a ponerlo acá, ve. Te voy a poner bastante verdurita. Qué rico. Ay, no, mire, de verdad que quedó. Si usted anda con gripe, una sopa de estas, de campeones. Mire estos resortillos. No, y de verdad, yo le voy a decir algo, huele súper bien el perejil. Gracias, Dani, ya me voy. Un gran olor. Espérate, vaya, aquí está la otra, mira. Ay, no, hubiéramos hecho una más grande, de esas tamaleras hubiéramos hecho mejor. Y échale más agua a la sopa, si aquí abunda. Es que mire, yo también me pasé con los resortitos, pero es que los resortes son buenísimos. Vaya, veamos. Mira, bien llena de... Qué rico. De verduritas. Otro día vamos a hacer una de frijoles. Vitaminas. Te voy a poner más aquí, pues. Un pedacito de pollito. ¿Quieres más de esto? Vaya, mire qué delish. Ahí está. Vaya, la olla es mi plato. ¡Delicioso!
Pero pues más grande. En lo que dejaste, yo dejé que se sirviera. Bueno, miren, está deliciosa. Así me la voy a empinar, miren, no me importa, pero está buenísima. Prueben para que vean. A ver si es cierto. Parece que la hizo rica, ¿verdad? ¿Verdad? Está, la verdad es que está súper rica, está deliciosa, así que es una idea también para que se pueda hacer su sopita. Chócales y vamos a almorzar lo mismo, así nos vamos a ir despidiendo nosotros porque sí, ya nos comió el tiempo, pero haga la sopita de pollo porque es deliciosa. Estoy seguro que a usted le queda mejor que a nosotros. Usted nos va a dar clase, esta oiga. Niñita. No, esa está buenísima, de verdad pensé que nos iba a quedar, pero está buenísima. Sí, yo no comí mucho, pero está buenísima. Dani, ¿cómo de confiar? Porque no has probado nuestra sopa de frijoles. Yo cuando vi que le pusimos toda la verdurita, yo ya le vi forma, colorcito y todo. Yo dije, esto va a quedar bueno. Y cuando la probé también de la sal, para ver si no nos habíamos pasado, estaba rico. No confío mucho en la gente joven en la cocina, pero ya confiaré. Esperamos que disfruten mucho su día y nos vemos mañana viernes. Confiaré en ti. Yo te puedo hacer una pasta desde cero. ¿De verdad? Sí. Con tocino. Así, haciendo la masa y todo. ¡Ay, es cierto! Y porque no sé, pero si necesitas ese aparato, no puedes hacerlo, digamos. Que por más que intento no sea una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me controla cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Es lo que buena tú estás con tu bum 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 bum. Te voy a darte por tu pum 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 pum. Con el tucho como mi tum 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 tum. Si la hacemos en el carro va a ser brum brum brum. Con el tanque full, ella quiere que baje para el sur. Rica, bueno.